Mierda, pero qué maldito flow. Mierda, negativo, ¿cuántos años? Qué maldito flow. No, no me, hey, no me, me compré un poloche hoy para esta entrevista. Hold on a second. I wasn't playing your, I was playing this other, I was playing Omega, but you know, espérate. No. This is your guy, right? Sí, claro, claro, claro. Dayan el apachao. All right. Máximo, ¿cómo estás? Bien, oye, mi hermano. Bien, loco, tú te ves bien. Gracias. ¿Y cuándo yo no me he visto bien, Friquián? ¿Cuándo yo no me he visto bien? No entendí. Tú te ves bien, tú te ves bien. No, 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 tranquilo, mi hermano, gracias, gracias. Me veo de que más joven ahora, no entendí. Man, bro, you look good, bro, you look good. Oye, man, before we start, there's a friend of mine that knows you, her name is Jennifer. She says she went to high school with you. Jennifer, which one? Jennifer Perez? Cuban? No, she was a bartender back in the day, but I forgot her last name. I think oh, was, no, no, claro. Jennifer, yes, yes. I know, Jennifer Lopez. Huh? That's her last name, Lopez. No, it's not Lopez, it's Falcon. Falcon, you're right, you're right, you're right. Mm-hmm. Yeah, yeah, that's my girl. She's cool. She's cool people. Yeah. Pues si no, este en vivo hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Lo vamos a hacer así como estilo Instagram para que se grabe para la historia esta vaina. Porque yo estoy seguro que tú tienes muchos seguidores que te conocen y quieren saber verdades tuyas que a lo mejor nadie le ha preguntado. Pero como yo soy friqueado y hemos preguntado toda la vaina aquí a diferentes personas, we're gonna start today. We're gonna pop it off. Don't worry about it. We're gonna go easy. I'm gonna go easy on you. No, no, pero tengo la cara de nervioso. No, tú te ves como que estás paniqueado. No. Oye, hasta te pelaste. No, 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 es que es un flow. Yo te explico después. Pero es un flow. Yuri Jazz, es mía, Yuri Jazz. Está pasado. Hey, menorcito, Lil Pon. Ahí hay varias personas. Pero que si me pongo a ver lo que la gente va a escribir, no voy a hacer la entrevista. No, that's why we tend to sometimes do it a little differently because, you know, let me lower the volume on this thing. Hey. Well, you're gonna have a lot of people on there. Artística, dígamelo. Aida Santana, mi mejor amiga, mi hermana, llegó, está en la casa. Saludo para DJ Mena. Tú ves, por eso es que a mí me gusta hacer la vena pregrabada, porque mira. Hey, Mena es mío también. Mena es bueno, no me puedo quejar de Mena. My boy Danny Jers. No, pero o sea, cambiamos un poquito de flow, como normalmente hacemos la entrevista. Tú sabes, para darle variedad a los copiones para que se copien. Claro, claro. Hay que darle idea, porque yo soy copia. Ahora, mira, porque ya cambió la vaina. Vamos a cambiar la vaina ahora. Anyway. Sí, claro, anyway, claro. Let's get started, man. Let's, you know. Un trago. Salud. Bien. So, explícame, ¿quién es Máximo Andújar y cómo... Para personas, porque a lot of people on my Instagram, sabes que yo tengo mucha gente más joven que yo y más joven que tú, y que me siguen y they don't know, you know who you are. So you want to just tell a little bit about who you are, and then we're going to get into how you got started, who were your influences, and all that good stuff. Máximo Andújar es un booking de los Estados Unidos, representante artístico, que siguió los pasos de su papá, Leo Andújar. Mi papá falleció en el 99, yo tenía 17 años. Antes de eso yo trabajaba con él, obviamente en la oficina, haciendo contratos, recibiendo boches, haciendo visa, etcétera, etcétera. Cuando papi falleció, mi mamá duró un año en la empresa. Ella no quería que yo entre a la empresa sin tener un título. O sea, me dijo que tenía que ir a la universidad y graduarme. Fui a The Wright Institute, ahí hice Business Administration. Después fui a Acetone Institute y hice Computer Science. Y después de eso me metí en la música. La música es algo que yo llevo en la sangre. La verdad, well, es algo que, so wait, que no, so, no he podido sacar de mí. So, you didn't end up working in nothing that you did? And none of the variety related, like computer stuff, you never worked out? No, no, no. I never got to work on that. Como te dije, porque la música siempre me llamaba, o sea, era una pasión.
algo de familia. Toda vida mi papá hizo eso y lo llevo en la sangre. Pero en referencia a administración de empresas, obviamente, eso va de la mano con lo que yo hago. Yeah. Entonces, tu papá, Leo Andújar, ¿qué artistas manejaba Leo Andújar? ¿O él hacía negocio con qué artistas? Papi trabajaba muchísimo. Wilfrido, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, La India. O sea, la mayoría del catálogo de lo que era Gran Mercado, RMM. Yeah. Y también trabajaba para Bienvenido Rodríguez, que era en ese tiempo Karen Presence. Yeah. Entonces, el hombre manejaba muchísimo artista fuerte. Cuando ya en el momento, digamos, que papi estaba enfermo, en la oficina estaban los hermanos Rosario, Rubí Pérez, los Toro Van, Toño Rosario. Me recuerdo el grupo La Línea. No sé si tú te recuerdas de ese grupo. Yeah, I remember La Línea. Yeah, La Línea. Eso es como más o menos de tu tiempo, de 1966. Tú eres un tigre viejo, tú sabes. No, tú estás jovencito, tú estás igualito. Entonces, ¿cómo era que se llamaba el club ese en Elizabeth? Que era como un building. Which one, Caché? No, no was en Caché. Que era como un building que tenía una tarima bacanísima que tú la podías ver de arriba. Ahí fue que yo conocí a Willy. It must have been Caché en Elizabeth. Yeah. Bueno, yeah. Que no tenía parqueo, que el parqueo era incomodísimo. Yeah, that was Caché. Across the street, I think, el parqueo estaba en una esquina. En una esquina, ahí era Caché. Para que tú veas, hey, friqueado, yo tengo. Oye, pues tú no borras, Máximo. No, yo no borro. Mira, Máximo, entonces, háblame de es verdad de que Vidal Cedeño used to work for your father. Todos los que están ahora mismo trabajando en el medio, trabajaron con mi papá en algún momento. Wilson Sánchez trabajaba con mi papá. Era booking de mi papá. O sea, booking assistant. Vidal Cedeño era booking assistant de mi papá. ¿Quién más? Bueno, ya esos son los únicos booking, o sea, veteranos que uno pueda decir, ¿me entiendes? Yeah. Que se le guarda su respeto. Yo, pero a mí me dijeron que Vidal era que era buscando el uniforme, o sea, sin faltarle respeto. O sea, no, tú solo puedes faltar, yo no quiero saber mucho de Vidal. Vidal, mira, Vidal era un road manager. O sea, un road manager que tú le decías, ve, cobre, te baile. Después se fue metiendo poco a poco, aprendiendo cómo hacer visa, cobraba los bailes, etcétera, etcétera. Pero Vidal siempre se le vio que fue muy, que iba a ser muy astuto. Porque Vidal, aparte de estar con papi, también estaba con Sergio Jiménez, que era el mejor amigo de mi papá, que era en ese tiempo manager de Johnny Ventura. Bueno, un ícono de los Estados Unidos, de verdad. Yeah. Sergio Jiménez. So, all right. So, then you worked. So you got to work hand in hand with your father. What exactly did you do there? You just answer the phone. Yo exactamente. Papi tenía una oficina en downtown, en la 42, yo creo que era. Ahí era que estaba su oficina. Pero cuando la cosa empezó a bajar y la renta por ahí empezó a subir, mi papá decidió mudar. Nosotros nos mudamos para New Jersey y mi papá decidió poner la oficina en el basement. Ahí arregló todo. Y ahí yo tenía mi escritorio, ahí yo lo ayudaba, yo cogía las llamadas, yeah, hacía los contratos, hacía itinerario, hacía los cuadres, y así sucesivamente. Pero mi papá nunca pensó ni nunca quería que yo trabaje en este medio. Yo antes lo veía como, diablo, papi sí es como come solo, te lo juro, digo la verdad. Yo decía, papi era un come solo, porque papi, cuando le decían, ah, mira, es el heredero, papi se encojonaba. Papi se encojonaba y no quería saber de esa persona más nunca, porque él decía que un hijo de él no podía trabajar en este medio. Pero lamentablemente, mi hermano, es algo que me llamó. O sea, es algo, yo he tratado un millón de veces de dejarlo, pero siempre hay algo que viene y me jala. Yeah. So when did you decide, okay, so your father passes away, and Me imagino que el dolor que le trajo a tu familia eso, tú te quitaste de la música por un tiempo, ¿verdad? No, la verdad es que no se pudo. Porque mi papá era un hombre muy alegre. Mi papá era un hombre muy de chiste, muy funny, muy vaina. O sea, obviamente, su luto y su respeto se le guardó, obviamente, en su momento. Pero mi papá era demasiado alegre. O sea, yo me recuerdo, yo saliendo del hospital el día que mi papá se murió, yo puse una cinta que él nunca quitaba. Mira, que la tengo aquí. Oye, mira. Esas dos cintas es lo mejor que mi papá me dejó.
Eso es disco de balada, bolero, pero de los tiempos de antes. Y esa cinta yo la puse. Y siempre la oigo y siempre me recuerdo de él, la verdad. Yo soy muy, muy vaina, muy ñoño con lo de mi papá, la verdad. Entonces, tú continuaste con los bookings. Entonces, tú pensaste, you just kept the company going. Sí, claro, claro. Yo empecé, yo llegué a ser manager de Los Rosarios, de Toño, de Rubí Pérez, ¿cómo es? Los Toros Van. Esas fueron la gente que de verdad, debo admitir, nos dieron la mano. O sea, ellos con todo y que yo tenía 18 años, mi mamá no tenía ningún tipo de experiencia, pero ellos se quedaron ahí, al lado de nosotros, y nos dijeron, nos preguntaron que si nosotros podíamos seguir montando las giras, y me dieron la oportunidad. Y ahí yo empecé a meter mano. So who were you working with actively at that time? Los hermanos Rosario, Toño Rosario, Rubí Pérez. Oh, eran activos. Tú estabas activo con ese concepto. Claro, claro. Eso eran los artistas de la oficina mía. O sea, perdón, de nosotros. Porque Andújar Music es un negocio de la familia. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo decir, yo estoy a la cabeza, yo soy el que meto mano, pero la verdad es que es un negocio familiar. Pero sí, en ese tiempo, con 18 años, yo era el booking de esos artistas. Y varios más. Yeah. Entonces, porque hubo un tiempo de que tú te quitaste. Porque yo me recuerdo que tú te quitaste un tiempo, o sea, por un mes. Ahí llegó un hater. Espérate, déjame decirle, espérate. El dinero que te robaste de un promotor, que se... Ya eso se le pagó, hermano mío. We're gonna get to that. Don't pay attention to the comments. This is why I like to pre-record these interviews, because of the same spooky thing. I like spooky. Dime. I don't know who that is. That might be somebody that you know. No, tú sabes. Yo sé quién es. Okay. So, all right. So, entonces, y tú te mudaste para Orlando, ¿no? Sí, recientemente me mudé. Tengo dos años viviendo. Because I'm trying to find, there was a gap where I didn't hear from you or your artist. Like, no, there was a gap. Yo me fui para Santo Domingo, supuestamente por una semana, y terminé durando allá 5 o 6 años. Me encantó República Dominicana. Yo soy loco en ese país. Yo voy y para sacarme de ahí es un problema. Yeah. Me fui, me quedé, me olvidé de música. En ese tiempo yo era manager de Son de Cali, de Oro Sólido, de... Espérate, ¿tú eras manager de Oro Sólido? Claro, yo era booking de Oro Sólido. Bueno, sí, booking y manager, es lo mismo. What about Tony Russo? Wasn't he the guy? Mi hermano, Tony Russo, después que... Loco, no me hagas dejar caer una bomba aquí, tú. No. Oye, no, Tony Russo tenía un tiempo ya que había dejado de trabajar con Raúl Acosta. O sea, yo entré con Raúl Acosta en el... ¿Qué año, loco? Yo ni me recuerdo. Pero yo le debo mucho a Raúl, loco. Yo lo respeto mucho. Mira, justamente hoy él me llamó para una cosa. Y se Russo. Lo dije, loco, lo que yo pueda hacer por ti, yo siempre lo voy a hacer. Porque que Russo, sí, Raúl siempre ha sido 100% conmigo. Él me dio una oportunidad y a mí me fue súper bien. Con él yo conocí muchísimos clientes internacionales que en mi vida yo pensé que lo iba a conocer. Y después me salgo del negocio voy a Santo Domingo, vivo en República Dominicana, y cuando vuelvo para atrás, yo no vuelvo a trabajar en la música. Yo decía que no, porque es que yo no quería llevar esa vida, porque la verdad es que la vida de este mundo es muy doble cara. Yeah. Muchas traiciones. Yeah. Bueno, un ejemplo, el mejor amigo de mi papá, no voy a decir nombre, pero el mejor amigo de mi papá, él... 2 o 3 meses después que papi falleció, él no terminó traicionando a mí, a mi mamá. Who was that? I can't mention his name. Por respeto a él, porque de verdad él era como un tío. ¿Entiendes? Es una persona, tú no lo conoces, pero okay. Era una persona que nosotros los domingos íbamos a su casa el día entero. O sea, es la familia de él y la familia mía era lo mismo. Y nos terminó, no traicionando, sino como engañándonos. Nos decía que un contrato valía 10,000 pesos y él lo estaba vendiendo por 12. Que si en ese momento no hubiese dicho la verdad, yo sé que nosotros hubiésemos dejado eso pasar, porque él era familia. Pero lamentablemente eligió hablar mentira. Entonces, yo me llevé eso para Santo Domingo y yo no quería volver al medio artístico. Yo llegué y me puse a trabajar en TD Bank, en un call center de TD Bank.
Cuando yo regresé. That, aquí. Entonces, aquí. Let's backtrack for a second. So, tú estabas, te fuiste a República Dominicana durante 5 años. Mm-hmm. ¿Trabajando la música allá o you just out, estaba allá? Yo trabajé allá la música mucho de la mano con el PLD. Yo fui que hice muchísimos meetings de Leonel Fernández. O sea, yo era que le vendía a la banda gorda, yo le vendía a Sergio Vargas, Omega, a toda esa gente. Hice varios eventos, hice un evento con Omega. Me recuerdo cuando ganó el Casandra, lo hicimos en Eclipse. Él mismo me lo pidió a través de Papi Juan. Mira, vamos a hacerlo con Andújar. Porque yo llevé como la promoción de aquí para allá, ¿entiendes? Yeah. Flyers en los carros, boleta bonita, etcétera, etcétera. Y con mucha presión. Y él, aparentemente le gustó y estábamos ahí de la mano. Después hice un concierto con Tony Dice en el Jaragua y después hice Vico C en el Jarro Café de Santo Domingo. Ok. Jaramillo, what's up? So let's backtrack. How did you, when you, cuando tú te decidiste ir a República Dominicana, tú te quedaste allá. ¿Por qué te quedaste? O sea, que duraste 5 años, ya es a long time. 5 o 6. Yo siempre digo que son 7, porque yo duré muchísimo. Y la verdad, o sea, la mera verdad, y esto es un punto que quizás le moleste a la esposa mía, pero la verdad fue que yo me enamoré como un maldito loco allá en República Dominicana. Y me quedé, o sea, todos los fines de semana, todas las semanas yo decía a mi mamá que me voy. Gracias a Dios. ¿Estaba en amor? Sí, yo aficiado y que me estaba yendo bien con el gobierno. O sea, al gobierno yo le vendía los bailes. Recuérdate que cuando los presidentes, hay política en República Dominicana, ellos no miden precio. O sea, tú le dices ahora mismo, para ponerte a DJ Willy aquí son $10,000 y no lo piensan. Yanely, usted es una freca y Ana Vanessa, las dos, bye, cuídense. Yo, why didn't you, ¿qué te hizo regresar? ¿Te botó la tipa? No, esa, me hizo de todo, la verdad. Oye, aquí hay un par de amigas de ella, me hizo de todo lo que un hombre le puede hacer a una persona. ¿De todo, el dañino o de todo bueno? No, dañino, o sea, me enseñó y se lo agradezco todavía, hoy en día se lo agradezco. Porque aprendí. Yo era muy New Jersey, yo era muy New York. O sea, yo no tenía ese tigreaje, yo no hablaba ni como yo hablo hoy en día. Yeah. Pero gracias a eso, conocí a mi esposa, Mindy. NDR. Exactamente, sí. Yo la conocí allá en República Dominicana. Y la verdad, tenemos ya casi 14 años juntos, que fue lo mejor que hice, la verdad. Okay. Y la valoro por eso mismo, por los temas. Oye, dije que cambia el tema. Los temas que había pasado anteriormente. Vamos a la música, seguimos. Ok, entonces regresaste. Conociste a la esposa, regresaste para Estados Unidos. Después de estar un tiempo allá. Antes de que te pregunte la próxima pregunta, ¿cuál es el proceso de tú amarrar un artista? O sea, yo soy Máximo Andújar, ahí salió Merenguero 1, 2, 3, que está pegadísimo, no tiene booking, no tiene... ¿Cómo tú te le acercas a un artista? Mira, te voy a ser 100% sincero, aunque suene un poquito arrogante. Yo no le ando a otro artista. O sea, mi trabajo, lo que se ha hecho anteriormente, es lo que habla por mí. Y ahí es que viene, por ejemplo, mira, hoy... You sound like me as a promoter. Exactamente. O sea, tú no te vas a poner a llamar, de que, a un ejemplo, a Mama Juana. Tú no te vas a poner a llamar a Mama Juana, de que, no, dame Friday Nights. No, ellos van a llamar friqueado porque ellos saben el mercadeo y toda la vaina que sabe hacer friqueado. Exactamente. Sí. Entonces, es lo mismo con Máximo Andújar. Ahora bien, últimamente, por ejemplo, Rochi, es un artista que yo fui y hablé con él. Yo fui y le caí atrás. O sea, eso fue... Yo duré casi un año hablando con ese chamaquito. Loco, vamos a juntarlo, esto con lo otro. Y era como imposible. Gracias al doctor Nastra y a los Foques que me ayudaron ahí. Me juntaron con él y ahí se dio. Pero después yo no te puedo decir, por lo menos ahora mismo, que me llegue a la mente un artista de que yo le haya caído atrás. Ni yeah. Depósito, ni avance, ni nada de esa vaina. Nada más con Roche, hasta el día de hoy. Ok.
Entonces, básicamente los artistas, you know, aparte de Rochy, se te acercan a ti. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el arreglo? ¿Tú le haces su booking? What do you charge? Depende. No, o sea, hay tres maneras de trabajar. Hay un porcentaje que sería un porcentaje de lo que se vende del baile. Yo le puedo comprar la gira, yo le pago X por baile y después de eso cubro todos mis gastos, visa, hotel, pasaje, transporte, dieta, etcétera, etcétera. Y hay un 70-30 que viene siendo sociedad, como quien dice. O sea, él invierte, yo invierto aquí para que él se pegue, vendemos un baile en 10 mil pesos, los gastos son 2 mil, quedaron 7 mil, quedaron 8 mil. De esos 8 mil nos dividimos 70-30. Okay. 70 para él, 30 para mí. Okay. O depende quién tenga la mayoría de la inversión. Porque si yo tengo la mayoría, entonces el 70% es mío. Ya. Yeah. Pero con los gastos pagos del artista. En la segunda opción, que viene siendo cuando yo le compro una gira. O sea, es como, vuelvo, te explico. DJ Willy, ahora mismo. O bueno, no sé, DJ Friqueado. Yo te compro 10 eventos para acá, para Florida. Tú me dices, Máximo, mira, dame $5,000 por baile. Perfecto. Yo te cubro los gastos. Yo te cubro hotel, pasaje, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo llamo a un cliente, yo lo vendo en 8, en 9, y yo tengo un profit, yo tengo un beneficio. So you have a markup. You have a markup. Exactamente. Ahora bien, eso conviene. Esa manera, esa fórmula conviene. No porque uno se va a ganar todo el dinero del mundo, sino porque a veces uno hace una gira 3 meses, digo 3 semanas, perdón, y falta llenar un día, qué sé yo, la primera hora del sábado. O sea, nosotros siempre aquí, y por eso la gente me ¿cómo te digo? No te voy a decir que me da el saludo, sino que me respeta por eso, porque yo siempre he montado 2 bailes el viernes, 2 bailes el sábado y 1 el domingo. O sea, la verdad es que no todo el mundo lo hace. Pero porque yo no pienso necesariamente que yo me tengo que ganar todos los millones del mundo en un baile. O sea, si yo veo que un baile me falta un domingo y yo a ti te estoy dando $5,000, loco, yo lo vendo en 5,500 y me gano esos 500 pesos que eso da para pila de botellones de agua de República Dominicana y ya, monté mi fin de semana completo. O sea, yo no me cierro a negociar con el cliente. El cliente, por eso yo tengo los amigos míos, la mayoría son clientes. Ya. Yeah. Entonces, aparte de eso, ahora en el 20. Friqueado, espérate. Bebe, porque me estoy yendo mal. Ok. Ahora sí, dígame. En el 2020 ahora, ¿cómo te está yendo a ti ahora con esto lo del COVID? Y están parados todos los bailes. Los bookings están totalmente parados. Pero gracias a Dios, yo siempre desde, wow, no me recuerdo el año, si tú quieres lo busco, pero de hace un tiempo largo, yo me hice miembro de BMI de ASCAP y yo registro canciones, o sea, yo le corro los royalties a varios artistas y le corro algo que se llama Sound Exchange también a muchos artistas de otras oficinas. Por ejemplo, el Sound Exchange de Gillo Zarante, yo lo corro. El Sound Exchange de la Banda Chula, que quizás tú digas, la Banda Chula. No, pero él es tremendo compositor. ¿No? Exactamente, yeah. Exactamente. Entonces, de ahí es que hemos estado resolviendo, aparte de que uno, gracias a Dios, logró entre el año pasado, vamos a decir cuando llegamos aquí, logramos guardar una reserva y siempre teníamos... Una boronita. 1 o 2 meses ahí adelantado. Y por eso, la verdad, no me ha afectado, no puedo decir que no. O sea... No, y ahora que te van a entrar en 500,000, espérate, we're going to talk about that in a minute. Este es el mejor live, señores. Lo hicimos así de tú a tú para por lo menos despistar a los copiones. Esto es a capela. Hey, DJ live. Home, that's my nigga. The new brand, a capela live. Está bien, te voy a regalar un par de seguidores en este vuelto. Shout out to DJ Willy, check in there, DJ Willy. DJ Willy is my boy. That's my boy. Loco, mira, para pedirle disculpas públicamente. Lo que es Hope. ¿Qué tú le dices, Willy? Mi hermano, cuidado. ¿Qué tú le dices? No, le estoy pidiendo disculpas públicamente. Lo que es Hope
y DJ Willy fueron uno de los principales en decirme que me mude para acá. Y tú puedes creer que yo no he visto a esa gente, loco. You haven't seen Willy? Did you live in there? Loco, es que yo, oye, es que como que uno no quiere salir de su casa aquí. De verdad, eso de verdad. Es un campo también, eso es un campo. No, 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 váyase de ahí. Usted vive en un campo, yo no vivo en un campo. Aquí se puede ver una vaca. Güey, quiten la vaca de ahí. Normal, pero no, no, esto es bien, loco, esto es paz. Yo debía hacer esto hace 10 años. You like it down there, huh? I love it, bro. I love it, for real. Yo le digo a todo el mundo que venga para acá. Espérate, que no se me ve el logo del poloche, déjame ver. Ok, ya. Sígueme diciendo. Shout out to Danny, that's my boy Danny Jers. So, all right. Anthony, so, dime, ¿qué es lo que es? Ok, entonces lo que, como tú estás, oye, ahí está Rami Reyes también, Rami Reyes. Rami Reyes es familia. Él primo de mi papá. Él no me sigue a mí. No, no, él es, no, es, escúchame, la mayoría de personas que están aquí son gente que me siguen a mí, tú me excusas. Está bien. No, no, en serio, no, o sea, problema, no te sientas problema, mal, no te sientas mal. El boli de mambo me sigue a mí, ese es mío. ¿Quién? So, anyway, all right, so, dejamos, de, lo dejamos en cuál es el joseo de la artista. Entonces, ahora mismo, tus ingresos son generados por Publishing, por Sound Exchange, y por otra vaina que a lo mejor tú tengas por ahí guardada, que no. Mira, la verdad, mira, yo, bueno, esto quizás sea noticia para alguna gente, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una casa alquilada en Airbnb, tengo una ruta de Amazon que está trabajando, que la verdad me está yendo súper bien con eso, debí invertir en eso hace mucho tiempo, y ya, o sea, ahí es que estamos, frenados. Ok, entonces vamos con las preguntas calientes, Máximo, porque dale. Hubo mucha controversia que en cualquier claro. Nombre sonó mucho en la calle. Claro. Lo primero fue... Recuérdate que el que no haga su trabajo bien no suena nunca. O sea, claro. El que sea una amenaza, lamentablemente, va a sonar toda la vida. Dale a play. Okay. So, ¿cuál fue, en tu opinión, la primer... No, I'm not gonna say controversia, I'm gonna say... El primer despiste en tu carrera, o sea, lo de Daddy Yankee, I think that was the first thing that I heard. Eso fue lo primero que me pasó, honestamente. Okay. So you want to explain, because all right, I'll tell you what I heard and you can correct me, right? No, no, bueno, si tú quieres yo explico desde cero, porque la verdad okay. No me da vergüenza. Yo voy a explicar desde el lado del chisme, porque del chisme siempre es el lado que la gente escucha. El lado del chisme dijo en la industria de que tú estabas falsamente representando a Daddy Yankee, vendiéndolo como, o sea, como que era tu artista, estabas recogiendo depósitos. O sea, fue más de uno. Okay. Sí, más de uno. Recogiendo depósitos hasta que se enteraron la gente de Daddy Yankee y que te demandaron y que hubo un juidero y que vaina. So, what happened? Ok. Ok. Estamos en el medio, ¿verdad? A mí me llama un cliente. Mira, ni me recuerdo el nombre de él, te lo juro. Yo sé que es de North Carolina. Me llama un cliente y me dice que quiere a Daddy Yankee. Yo le digo, mi hermano, yo no tengo comunicación con la gente de Daddy Yankee. En ese momento, la verdad es esa. Yo no tengo comunicación. Oye, Fiordi, que me voy a fumar. Espérense, Fiordi, déjeme terminar este chisme. Entonces... Llamo a un amigo mío que vivía en Miami, porque la verdad no se sabe dónde está, se llama Robert Rivera, y le digo, loco, yo tengo un cliente que quiere a Daddy Yankee, ¿qué tú crees? Me dice, loco, Daddy Yankee no tiene fecha. Ok, perfecto, suelto eso en banda, sigue llamándome el cliente, llamo otra vez a Robert, porque yo sé que él tiene contacto con ellos. Robert me dice, Andújar, yo tengo una fecha, en ese tiempo era como $70,000, Daddy Yankee. Yes, yo le dije que está bien, perfecto, vamos a meter mano, mándame el contrato, me manda el contrato, yo le hago mi contrato, porque tú sabes que de la manera que funciona es así, o sea, yo se lo compro a, por ejemplo, a Vidal, un artista, Vidal me manda el contrato a mí, pero yo le mando el contrato mío al cliente, porque siempre hay una comisioncita, siempre hay algo de más, es la verdad. Sí. Bueno, un finder's fee, una vaina. Exactamente, pero que eso lamentablemente el cliente no lo va a entender,
Porque el cliente, principalmente el dominicano, entiende que tú tienes que hacerlo gratis. ¿Entiendes? Entonces, me da el cliente, yo le mando su contrato, el depósito me lo da. De ahí yo cojo el 10%, o sea, $3,500 del 50%. O sea, él me depositó $35,000. Yo cogí mi 10%, que es lo que me tocaba en ese momento, y le di el dinero a Robert. Está todo bien. Robert me manda fotos, Robert me manda rider. Todo. Robert, el de Miami. Exactamente. Loco, y oye, para que tú entiendas, Robert y yo teníamos una amistad demasiado dura. O sea, Robert me llegó a vender a Tito Rojas. Robert me llegó a vender... La mayoría de los artistas boricuas, ese era como el go-to guy mío. ¿Me entiendes? Perfecto. Todo está bien, todo está perfecto. Todo el mundo está haciendo su promoción por su lado. En ese tiempo el internet no estaba tan pegado como está ahora. O sea, no estaba Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Y aparentemente la gente de Daddy Yankee no se habían dado cuenta. Llegó un patrón ahí, Hochi Rodríguez. Sí, será todo Hochi. Whatever. Entonces, en ese momento, cuando la oficina, la gente de Daddy Yankee, el abogado de Daddy Yankee fue que me llamó a mí, Prado, que es, oye, para que tú veas, somos así ahora, somos muy amigos. Él fue que me vendió, por ejemplo, a Vico C. Él me llama y me dice que qué es lo que está pasando, que yo vendí un baile de Daddy Yankee, que sí, ok. Yo le dije, mira, fue Robert que me lo mandó. Fue Robert, no, que usted no estaba supuesto, que si yo qué, que si yo cuánto. Y ahí salió todo para el medio. O sea, lo humilla. Acabándome. Yo me estaba volviendo loco, la verdad. Le mando todas las pruebas a Prado de que el contrato que el tigre me mandó, el wire transfer que yo le había dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ellos se disculparon públicamente. Lo que pasa es que nosotros, o sea, los latinos principalmente, nada más vemos la parte mala. O sea, la noticia mala es lo que más corre, pero la buena no. O sea, nadie vio cuando dijeron, no, Andújar no tenía nada que ver con esto, era un tal Carlos Robert Rivera. ¿Me entiendes? Y ahí se quedó todo. Al final, para hacerte 100% honesto, yo terminé pagando ese dinero. O sea, yo tuve que ir a la corte. ¿Cómo? You had to pay the deposit? Claro, yo terminé. Todavía yo tengo ese dinero abajo. Lo último que yo oí de Robert fue que lo agarraron preso en Texas, manejando, porque él ya tenía un warrant, porque yo hice mi trabajo, o sea, yo fui a poner una denuncia, etcétera, etcétera. Lo agarraron preso, pagó una fianza, le tenían un parole, o como, no sé si es probation o parole, I always confuse the two. Yo creo que era probation. Y el tigre se desapareció. Pero desaparecido, o sea, nadie sabe dónde está ese tipo. Ojalá y algún día vea este live, me coja pena y diga, déjame mandarle $5,000 a Andújar. Pero ahí dijo Rosy que él está en Miami todavía, que él hace vivo, él trabajaba para... No, espérate, no, wait, Rosy, no. It's not that Robert, porque I know that Robert. I know that Robert a través de Raúl Acosta. Y sí, es verdad, hay un Robert Rivera en Miami, pero no es ese. No es esa persona. Robert Rivera, yo lo conozco a ese y es muy serio. Que esa controversia también hubo, que pensaban que eran él, pero no es él, la verdad. Hay otro Robert Rivera. Exactamente. Robert Rivera, que mira, al final del día, te soy sincero, yo no sé si Robert es, o sea, si el apellido de él es el puro, pero no es el Robert Rivera que quizá esta niña Rosy está mencionando, para nada. No puedo decir. Ya. Entonces, ok, entonces se disculparon públicamente. When you say públicamente, you mean that they went to the papers, did that come out somewhere? Fueron al periódico, pero lamentablemente salió, yo creo que fue en un periódico, pero yo tengo una carta de la oficina de ellos, pidiéndome disculpas, porque ya yo lo podía demandar a ellos, ¿me entiendes? Pero primero yo era un muchacho, segundo ya yo estaba en otro way, yo no pensaba así, por ejemplo, de que demanda, que si yo qué, yo pensaba primero, no, que el nombre mío, que no puedo hacer eso un artista, porque después ninguno van a querer trabajar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. All right. Aldo. Well, thank you for clarifying that, because... No, mira, por más que yo lo aclare eso siempre va a ser mi sombra. Porque ese fue el primer error o el primer dolor de cabeza. Es un artista de calibre. Como exactamente, loco. Y óyeme, es fácil. Si yo hubiese hecho algo semejante, ¿tú crees que yo tuviera el teléfono directo de Prado ahora mismo? ¿O que Prado me hubiese vendido a Vico C en República Dominicana? O sea, eso no tiene lógica.
Yo puedo hablar con Prado ahora mismo, llamarlo. Güey, Prado, dígame, ¿cómo está usted? Normal. Tengo una relación bien con él. La única que no quiere saber de mí en ese equipo es la mujer de Daddy Yankee. Esa mujer, yo no sé por qué, me odia. Me odia con una pasión. Pero después, estamos bien. Yo soy amigo de Pina. Pina y yo nos criamos, como quien dice, juntos, porque el papá de Pina y mi papá eran muy amigos. Yo llegué a jugar Nintendo con Pina, para que tú entiendas. Do you have a relationship with him today? No, mira, a relationship de que de llamarlo a su celular personal, no. No te puedo decir que no. Yo lo tenía, él lo cambió. Cuando hicimos el baile de Tony Dice, ahí nos volvimos a conectar y hablábamos a cada rato, etcétera. Hablamos a veces por DM, a veces nos respondemos comentarios y vaina así, pero nada de hablar directamente, de que mi hermano, no. No te puedo hablar mentira. Ok. La segunda controversia, el segundo chisme que yo escuché, te estoy hablando del lado del chisme. Dale, no importa. Al-Azhar. Pero por favor. Pero espérate, espérate. Hay muchísimos chismes antes de eso. Pero si tú quieres brincar a Hazard. No, porque tú eras enemigo mío, no me hablabas. Yo I didn't catch up. Friqueado, ese tema no lo toquemos porque tú sabes bien que hubo. Lo que pasa, oye, ¿qué es lo que me pasaba contigo? De verdad, y yo siempre le he corrido a personas así. Oye, tú eres un tipo que relaja, permiso. Tú eres un tipo que relaja con cosas que tú sabes que van a doler. Por ejemplo. Por ejemplo, dele, que yo voy a preparar el mío también. Dame, porque se está poniendo caliente la vaina, espérate. No, hombre, eso no es nada. Déjame preparar un traguito aquí para que... Saludos para Rudy Jiménez, que está ahí conectado también. Ey, Rudy Jiménez, también es mi pana. Ese es mío. También ese es mi pana. Giovanni Martínez es mío. Giovanni Martínez también es mío. Nunca llegamos a hacer... No, mentira, hicimos un negocio un día. Sí, es verdad. ¡Ey! El Bobby Callejero. El Poli está medio caliente conmigo, pero está todo. Poli, dime, ¿qué es lo que es? Ok. So, entonces, antes de Al-Azhar, porque quiero hablar de Al-Azhar. Antes de Al-Azhar, ¿cuál otro incidente tú tuviste? Antes de Al-Azhar. People did tell me shit. So, No, en verdad, no. Yo vivía en Santo Domingo, loco. O sea, yo estaba quitado de esto. Yo no tenía ningún tipo de problema. Siempre aparecían los chismes. O sea, yo viviendo en República Dominicana, por ejemplo, explotaba una bomba en el Tina. Y inmediatamente me mencionaban a mí. No sé por qué. No sé por qué, pero lamentablemente me mencionaban a mí. Yo lo cojo suave. Perdón, porque me estaban llamando ahí. Twilight pre-recording. Pero ponle no disturb, loco. Tú sabes, yo te enseño cómo poner. Yo no sé de la vaina de tecnología, espérate, está bien. Dale. Oye, ahora. Tigre, óigame, señores, es el más duro en tecnología, en computadora. Loco, ¿tú te recuerdas cuando tú me sentías el Goldmine en la oficina? Claro, yo soy... Loco, diablo, ese programa es duro, oíste. Yo como tú también fui graduado de DeVry también en ingeniería. Oh, I didn't know that. I went to DeVry, yeah. Get the fuck out of here, I didn't know that. Yeah. Nice, I'm a systems engineer by trade. All right. Yo no sabía. Okay. So anyway, so you were saying... Al-Azhar. ¿Qué te puedo yo decir? O sea, un chisme de mi persona... Deja de beber, espérate, déjame ver. No, es que yo bebo así, como que jugo. Tranquila. Oye, di que hacker, te está diciendo Rudy, ¿por qué a ti? Mira, de Al-Azhar no puede haber un chisme hacia mi persona que me pueda hacer daño. Eso es lo primero. Al-Azhar era un artista que, la verdad, yo no conocía. Yo lo conocía a ellos por... Yo conocía a Rafi, que es el hermano de Al-Azhar, a través de La Sombra y de Alvin, de los traficantes.com o .net. Ellos fueron lo primero que me llevaron a la barbería del hermano, a que yo le haga la visa y que trabaje con él, o que meta mano, etcétera, etcétera. Porque en ese tiempo, yo la verdad,
siempre he vendido el merengue. O sea, yo siempre, esta oficina ha sido más representante de merenguero que de otra cosa. Bueno, ya yo no fumo juca, Smurf. Eso es para ustedes. Entonces, nada, en ese momento a mí no me interesaba la jazá. Gran vaina. ¿Quién es ese tigre? Dije, a la jazá. Yeah. Cantándome dije, el ajo, qué sé yo qué. Nada, no estaba en eso. No me recuerdo, o sea, no me recuerdo ni cómo fue que empezó. Un día me llamó Rafi para una gira y le monté dos fines de semana, le monté como 15 mil bailes y ya, ellos se quedaron ahí conmigo. A la jazá, para que tú entiendas algo. A mí me relajaban cuando yo llamaba a un cliente para vender a la jazá. Real, me relajaban, me decían, pero ¿quién es ese? Loco, todavía 5 o 6 meses antes de a la jazá pegase. Me recuerdo que yo llamaba a Isaac de la mexicana, de New Jersey. De, what was that? West New York or something like that? Y él me decía a mí, ¿qué es eso, la jazá? Is that like, that sounds like a fucking pasta dish. Así era, you know, you know what's funny? Cuando a mí me mencionaban a la jazá, porque a la jazá vivía aquí en Nueva York. Claro. Y cuando a mí me lo mencionaban, yo pensaba que era como un grupo como árabe, porque él... el nombre, o sea, sin quitarle a él su mérito que tiene. Yo pensaba que era un hombre, un artista árabe. I know who he was. And then people were saying que él tocaba bachata, que él era un bajista o something like sí, that. Sí, 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 no. Él tiene la verdad, él tiene su respeto como artista. Yeah. O sea, como músico y obviamente como artista. Vamos, pero seguimos. Nada, seguimos, cogimos lucha por 5 años. O sea, Alajazá y yo, para mí, Alajazá era mi hermano. Mi hermano, loco. O sea, si yo tenía 5 pesos, yo, y Alajazá necesitaba 3, yo se lo mandaba. O sea, no para divulgar lo que yo hacía por él, ¿me entiendes? Pero esa era la amistad que nosotros teníamos. Me recuerdo yo que uno de los últimos bailes que tocamos sin estar pegado a Alajazá fue en secuencia aquí en Miami. Y me recuerdo yo que nos pagaron como $3,500. Y a la jazá no tenía para el pasaje, ni yo tenía para la habitación. Oye, para pagar la habitación. A ese nivel estábamos él y yo, los dos en olla. Loco, y nos quedamos los dos en la misma habitación, tranquilo. Porque no había para dos. So sí, nosotros dos amigos. Tú vendía baile de él, up and down. Loco, oye, te repito, a mí me relajaban. Yo llamaba a Miguel de Opus, que es uno de mis clientes... la verdad, 100%, que conmigo él es a toa. Y él me decía, Andújar, ¿pero para qué tú vas a traer a ese muchacho? A ti te gusta perder dinero. Me recuerdo la gente de Difo, de Cacique, del Bronx. Toda esa gente me relajaban. Pero yo seguía con el tigre porque yo sabía que él tenía el talento. Y eso yo nunca se lo voy a quitar. Yeah. Yo veía lo que está pasando hoy en día, perdón, lo que pasó hace... un año y medio, yo lo veía. Ya él no está pegado. No, lamentablemente él no está pegado. He hasn't had a hit in over a year. Exactamente. Colita, socio, saludos, socio Siri y Colita, dígame. Bueno, Callejero está claro de muchísimas cosas. Bueno, oye, DJ Willy, ese otro testigo. Yo llamaba a DJ Willy, loco, hágame un mixtape de este tipo, que a la jazá, que esto, que los discos están buenísimos, se va a pegar. Se va a pegar y Willy, sí, loco, está todo. Sí, loco, mañana. Sí, sí, loco, ok. Loco, nunca me hizo la vaina. Después solté a Willy y me fui para Anthony Rey. Anthony, por favor, loco, hazme un mixtape de este tipo, que este tipo está metido. Me dijo que sí, que le mande todas las canciones. Yo hasta llegué a hacer flyer. Anthony Rey todavía estoy esperando que me haga el mixtape. Ya. Ok, llegó... vamos a acelerar todo, o sea, ya pasamos todo el trabajo del mundo, familia, yo conozco a su familia, él conoce la mía, hermanos. Llega el momento que él hace mi forma de ser. A mí no me gustó, te soy sincero, a mí no me gustó el tema, pero él me estaba diciendo, él me dijo, maestro, ese es el tema. Y me dijo, maestro, para este tema arrancar, hay que darle yo necesito $300 para comprarle una televisión a los muchachos del Combo Los 15. Le digo yo, no, tanto. Yo te mando el la mitad. El Combo Los 15 es un récord puro en la República Dominicana. Exactamente. De una organización de DJ. Exactamente. Okay. Ellos estaban poniendo una oficina nueva en ese momento. Perfecto. Le mando 150 porque siempre era todo mitad y mitad.
le doy los 150, él paga a los otros, le compra la televisión. Me recuerdo que esta foto me mandó, yo tengo la foto por ahí. Los muchachos empezaron a sonar el tema y el tema empezó a correr. Empezó a correr. Me recuerdo que el Liquid de Batting Cage fue uno que me dijo, loco, yo conozco a Farruko, si tú quieres yo hablo con él. Y Liquid también era muy amigo y yo no te voy a decir fanático, pero él hacía mucho negocio con nosotros, con Al-Azhar. Él le gusta mucho la música de Al-Azhar. Él vio lo mismo que yo vi en Al-Azhar antes de Al-Azhar Pegasus. A Liquid. DJ Liquid, sí. Liquid, el dueño, el que era dueño de... De Batting Cage, exactamente. Yeah. Ahora lo vendió y es millonario y no habla con mucha gente. Conmigo no habla, no sé por qué. Entonces, nada, se pegó. Ah, yo no sabía que Liquid estaba aquí en el chat. Saludos, Liquid. Porque tú sabes, tú sabes que es el mejor podcast que hay. ¿Cuál otro podcast que se hable de vaina? De este. Está bien, Friqueo, está bien. Para que tú te sientas bien. Entonces... dejamos, oye, espérate, antes de eso, a las 6 yo tuvimos un inconveniente una vez, que dejamos de trabajar, o sea, y él no, duró un año y pico, que no podía entrar aquí a los Estados Unidos, que nadie le podía montar una gira, trató, huyó, no pudo, trató el hermano, trató un tal Benny Swing, trató todo el mundo, nadie le podía montar la gira como yo se la montaba. Un día me llamaron de Arizona, que necesitaban un artista. Y yo le dije, mira, yo tengo a Al-Azhar, si tú quieres yo te lo llamo. Llamé a Al-Azhar, se cuadró todo, lo mando. Me recuerdo que Colita, el socio mío, se fue para allá con él. Porque yo ni lo quería ver. Colita, o sea, Promotions. Colita Promotions, sí, él está ahí. Él es, ese es mi socio. Mi socio, mi hermano, mi todo. Ese es. Entonces, Colita empieza a hablarle a él, loco, pero vuelve para la oficina, que Andújar... Andújale esto, que andújale lo otro, que si yo, qué sé yo, cuánto. Y empezamos a Al-Azhar y yo otra vez a hablar. Yo le dije a él, a Al-Azhar, vamos a volver a trabajar, pero me tiene que firmar un contrato de un año, porque yo no puedo trabajar de esa manera. Al-Azhar, que sí, que está todo, que vamos a firmarlo. Le hice el contrato y vino de gira. Le monté su gira durísima, pero, lo voy a mencionar ahora, Frank, eso. Pero nunca se firmó el contrato, loco, porque éramos amigos. O sea, tiene tanta suerte ese chamaco que íbamos a ir a un notario un día y se nos hizo muy tarde. Y los notarios públicos estaban toditos cerrados. Y nada, yo decía, no, ese es mi hermano, olvídate de eso. Bien, entonces, hicimos un video. ¿En Santo Domingo? No, loco, aquí, en los Estados Unidos. Sí, de gira, él, normal. Yo con mi contrato y andando con mi hermano, mi pana Ful, mi mejor amigo. Hicimos un video de una canción que se llama Dinero, Dinero, me recuerdo que ahí yo pagué, pagó Baby Swing, pagó, la verdad, lo ayudó, y ahí está un amigo de nosotros, que es policía, que fue el que hizo el bulto, de que Al-Azhar lo pararon en un carro que era mío en ese tiempo, un Mercedes que yo tenía, de que lo pararon y que lo metieron preso porque andaba con unos cuartos, o sea, un bulto, de los bultos que le encantaba hacer a Al-Azhar. So, ese era el tiempo en que Al-Azhar se estaba por presentar aquí en New Jersey, en... Marbella. No Marbella. Oh, my God. Mamajuana. No. Holy shit. Giovanni está ahí. Giovanni, ¿cuál es el nombre de la presa en Patterson? Bonfire. Es the other one. Bonfire. No. Todavía okay. Bonfire no también estaba bien. También escuché de que hubo otra cosa con él, que no se presentó en Bonfire. No sé por qué. That might have been after you. I don't know. No, that was definitely after me. Porque no, ese no era. No, eso no pasó. En Bonfire, por lo menos conmigo, con Al-Azhar no hubo problema. Al-Azhar siempre tocó ahí. Oh, porque a mí me mencionaron como que él no llegó, que se quedó con un depósito. But I think that was after you. Because... sí, bueno, tiene que haber sido después de mí. Porque Sí, porque yo me recuerdo que la primera fecha yo la quería aquí en Marbella. Yo iba a hacer baile con Al-Azhar. Y me dijeron, no, él tiene una fecha pendiente en Bonfire, que él, porque no tocó la otra vez, he had to play there first. Ah, no, eso es mentira. Eso es lo que tú pides. Sí, yo estaba ahí. Esa era mi primer gira después que Al-Azhar estaba pegado. Esa fue la gira. Pero que uno hace esos comentarios de que no, o sea, me llama un cliente, por ejemplo, de Marbella, que para mí, el patrón, Nelson el patrón, por ejemplo, y yo somos muy amigos. Para yo decirle un no al patrón, quizás se me hace difícil, porque ya Bonfire tenía la fiesta, ¿me entiendes? Entonces,
lo que uno se sale del compromiso diciendo, no, porque había un depósito pendiente, por eso que tenemos que hacer la primera fiesta ahí. Pero ya, no, eso no era así. Ya, pues fue a mí que me tomó ese baile. Ya. Yo no sabía, me tenía que llamar a mí. Lo que pasa es que en ese tiempo tú estabas caliente conmigo. Era por amigo, ese tiempo. En ese tiempo tú estabas caliente conmigo, con el empresario más importante de los Estados Unidos. Escúchame. Anyway, all right. Entonces, okay, bien, let's fast track. Se pega a la Hazza. Okay, yeah, because I have a question for you about Ala Hazza. He's a fucking asshole. Normal, te lo digo. Y hay gente aquí que saben que no es dolor. Sí, eso es café, eso es jugo de manzana, señores. Mírenlo, jugo de manzana, jugo de manzana. Me estoy emocionando en este live. Señores, la primera vez que yo tengo, óyeme, lo que no saben, que yo ya hago estos podcasts, pero hoy es muy especial porque tú y yo no conocemos de long time. And muchos años y teníamos una amistad bacanísima. A capela unplug, como lo estamos haciendo ahora, ya lo cambié, unplug a capela unplug, pero déjame poner la vaina aquí. Pero esta entrevista también va para YouTube, te la estamos grabando. Déjame otro trago, espérate, por si acaso. Brandon, pero espérate, en lo que tú te sirves tu trago, Brandon, tú no me puedes estar preguntando que por qué o cómo así. Él puede ser amigo tuyo, todo lo que tú quieres, yo lo respeto, pero he's a fucking asshole. Y tú lo sabes. Okay, y todo el mundo sabe. Let me ask you something, Max. ¿Tú piensas de que Ala Hazza es un mal agradecido? 150,000%. O sea, te repito. ¿Cuál fue el cambio? Porque yo, I still don't understand. Papi, oye. ¿Cuál fue el giro que él dio? Hermano, mira, lamentablemente. ¿Cuál fue el giro que ustedes rompieron? What was the final straw? No. Rompimos por nada, por nada. Ala Hazza no puede decir que yo le debo un peso. Al contrario, yo puedo decir que Ala Hazza todavía tiene dinero mío, real. But why did he leave, though? Why did he no, leave? Él se fue porque él quería traer a los músicos de él, de República Dominicana, el grupo entero, para los Estados Unidos con una visa mía. Yo mando mi visa la aprueban primero aquí y después le dan para atrás por el sonido de que él canceló la gira. ¿Me entiendes? Y el Marielcito que él tiene en este momento, también, él hizo algo. Honestamente, te juro que yo no sé qué fue lo que hizo. ¿De ser? Sí. Pero lamentablemente, o sea, afortunadamente, yo tengo toda mi vaina. Entonces, yo quiero que tú me expliques una cosa. Si cuando tú no estabas pegado, tú decías y le pedías favores a los músicos de aquí, de los Estados Unidos, de que te graben gratis, ¿por qué tú quieres sacarlo después que tú estás pegado? ¿Por qué tú quieres sacarlo después que tú le pediste un favor de bajar el precio de su nómina para cuando estemos pegados? Yo lo voy a pagar a ustedes prácticamente el doble. Me recuerdo, loco, yo era la cara. Yo era que hablaba con esos músicos y todito por mí cedían. ¿Entiendes? Entonces, cuando Ala Hazza se pega, Ala Hazza no le quiere subir un peso a nadie. Ala Hazza lo que decía era, es que no hay que subirle, maestro. No hay que subirle el precio porque antes nosotros tocábamos 5 bailes y ahora vamos a tocar 35. O sea, que ellos van a estar bien. Oye, la mentalidad. Y así mismo tienen los músicos en Santo Domingo, para que estemos claros. O sea, eso no está. Ahí están, yo no sé si ninguno de los músicos están ahí. Ah, mira, Luisito. Luisito Percusión. Él sabe. Yo hablé con ellos en un parque, me recuerdo, y le dije, señores, miren, la cosa está mala. Vamos a bajar esos precios por esto y esto. Y vamos a tocar mejor y esto. A la Hazza se pega. Y a la Hazza se le olvidó los favores que le hicieron los músicos. Yo siempre me he representado, yo siempre me he caracterizado como más de los músicos que de los artistas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a los músicos yo siempre los evito, no con pena, pero, loco, trabajan mucho. Yeah. ¿Me entiendes? Y la mayor de la tajada se lo lleva el artista principal. Entonces yo siempre lo he tratado con respeto. Siempre su guagua buena, su comida, donde sea que yo pueda gastar 2 o 3 pesos más por mi músico, yo lo hago. Entonces, cuando Ala Hazza viene y quiere implementar unas reglas, como que él es el jefe, o sea, no, ustedes tienen que venir. Como que él es Microsoft. Loco, es algo... Mira, te digo una cosa, yo estoy hablando de eso y te juro que yo a veces ni me lo creo, porque era algo que nadie se esperaba de ese muchacho, loco. Nadie se lo esperaba. Ala Hazza se te vende todavía hoy en día como el chamaquito más humilde del mundo, y no es así. Tiene un corazón muy negro. Su
su, ¿cómo te digo? Su talento, yo no se lo voy a quitar. Excelente artista, excelente, músico completo. Tigre tiene el flow, tiene la música, tiene todo, pero el corazón de ese pana, lamentablemente, no lo va a dejar progresar. Vuelvo y digo, se pega la jazá. Me llama, maestro, me llamó, Farruko subió el video de la canción, grábemelo. Oye, porque ni, excúsame que lo diga así, señora Lajasa, pero ni grabar la pantalla, sabía, en ese tiempo. Me decían, me mandó el link para que yo le grabe lo que Farruko grabó, para entonces subirlo a su Instagram. Está todo, se subió al Instagram, todo perfecto. Ahí lo llama la gente de Farruko, o sea, le escribe Farruko por Instagram. Me llama a la jazá como a las 6 de la mañana. Maestro, me escribió Farruko. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué si yo qué? ¿Qué quiere hacer el tema? ¿Qué quiere hacer el remix? Y yo, bueno, se metió la vaina. Loco, estábamos en olla los dos. Y tú facturando. No, papi, que yo no estaba facturando todavía. O sea, you were doing the math. Ah, no, claro, obviamente. Ya yo estaba pensando otra cosa. Muchacho, ya. Ya yo estaba haciendo lío. Qué diferente. Me llama, estábamos los dos tanto en olla, que cuando Farruko le dijo que vaya a Miami, los otros los dos, ninguno de los dos teníamos los cuartos para pagar los pasajes, ni el hotel donde nos íbamos a quedar, para que tú estés claro. Y yo le digo, no, loco, espérate. Yo llamé a Colita, me recuerdo, y le digo, Colita, necesito que tú me prestes un dinero porque vamos ahí a juntarnos con el tipo. Colita me dijo, no, está todo, déjame saber. Ok. Cuando llamo a la ASA y le digo que tengo todo, ahí yo debí notar el cambio, pero lamentablemente me cegué. Él me dijo, no, maestro, yo voy solo. Yo voy solo para que ellos no crean que porque un manager, que si yo que, como yo quiero que las cosas salgan bien, yo le dije, no, mi hermano, está todo, vete. Ahí, después, a los par de semanas, me doy cuenta de que él se fue con CC para República Dominicana. Para Miami, a la reunión. Es tan estúpido que se llevó de CC, no hizo el contrato. O sea, Farruko le ofreció un contrato duro. No hizo el contrato porque dije que no había un dinero adelantado. O sea, él aqueroseó a Farruko. Y hoy en día, hoy, yo te garantizo a ti que él se lamenta porque él jamás ha vuelto a pegar un disco a nivel del que pegó Mi Forma de Ser, ni Es Mi Vida. Farruko no cobró ese dinero. No, no, claro, el tema es de Farruko. Recuérdate que las letras son de Farruko. O sea, como autor, él cobra. De Sound Exchange gana a la Hazá. A la Hazá gana como productor. A la Hazá gana como también compositor de Es Mi Vida. Pero después de eso, más nada. O sea, Farruko se quedó con lo que se tenía que quedar. Yeah. Y a la Hazá con la parte que le pertenece. Yeah. Es Mi Vida también, no es un dinero nada más de Al-Hazá, o sea, no es un proyecto de Al-Hazá. Eso lo grabó Al-Hazá con las ideas de un muchacho que se llama Cibao, que era de Washington, yo creo que ahora vive en Naples, que yo incluso él le llegó a parar todas las canciones ahora. Los royalties de esa canción están paradas, porque él tiene la evidencia, él tiene los voice notes que él le mandaba a Al-Hazá diciéndole, loco, tiene que ponerle Es Mi Vida, así. O sea, él fue el creador de muchísimas cosas que Al-Hazá no se atreve a decir que fue él. Porque Al-Hazá es doble cara. Y Al-Hazá, Cibao se llama. Cibao. Y Al-Hazá es enemigo de él hoy en día. Saludo para Cibao. No, no, Cibao hay que darle su respeto, la verdad que sí. Coño, mano, a mí me faltan las palomitas de maíz. No, loco, mira, son muchas cosas, loco. Son muchas okay. cosas. Ok, all right, so... Let's move on from Al-Hazá. I think we lasted too long on him. The next thing I heard, I heard it before Al-Hazá, was Don Miguelo. Don Miguelo, claro. Lo de Don Miguelo, o sea, la versión chisme, la versión chisme fue de que hubo un cheque que tú le diste a Don Miguelo por una gira, rebotó. El cheque, yo te estoy oyendo, te estoy dejando hablar. El cheque, Don Miguelo lo publica en su Instagram, se acabó. No, el final. Ok, bien. Don Miguelo, primero debo decir que es uno de los mejores artistas que yo he manejado.
No puedo decir lo contrario. Don Miguel y yo hacemos negocio. Le hacemos la primera gira, o sea, anunciamos la primera gira. Lamentablemente, la visa no salió a tiempo, muchos clientes habían hecho promoción, etcétera, etcétera. Me quedo con ese lío. Se anuncia una segunda gira. Me quedo con ese lío también porque no se pudo hacer. Cuando por fin logro tener la visa y que él venga, ya yo tengo una deuda, que eso es lo que nadie entiende. Porque yo tuve, o sea, yo te vendo un baile a ti, tú inviertes 1,000 pesos, me da $5,000 de depósito, invierte 1,000 pesos en promoción, yo te tengo que devolver los 5,000 y se supone que yo, como soy el responsable de que el artista no llegue, te tengo que devolver los 1,000, ¿verdad? Ya. Entonces, calcúlate 1,000 nada más, por lo mínimo que yo monto en una gira son 15 bailes. Entonces, calcúlate 1,000 por 15, son $15,000 de la primera gira. Después, $15,000 por la segunda gira que se tuvo cancelada. O sea, ya yo tengo $30,000 abajo. Ok. Ahí, llega el hombre. Ahí entró a la jaza. Ah, maestro, creo que se le quiere mucho, bendiciones, pero estamos hablando la verdad. Saludos. Pero ven acá, él me tiene bloqueado a mí. No entendí. No, pero él no me tiene bloqueado a mí. Ah, bueno, qué bueno que a la jaza está aquí, para que él entienda. Entonces, ya pasamos de Alajazá, ya pasamos. No, pero podemos volver al tema. Yo no tengo ningún problema. De entrevista para escucharla. No, yo no tengo ningún problema volver para atrás con Alajazá. Sin ningún problema, porque él sabe. Entonces, lo que Alajazá tiene que hacer es prestar atención a quien está rodeado de él. Lamentablemente. Loco, mira, no lo digo, permiso. No quiero dar el sonido a nadie que no se lo merece. Él tiene que prestar atención a quien está rodeado a su alrededor. That's it. I'm gonna leave it right there. Perfecto. Vale. Hermano, entonces, nada. Hago la gira con Don Miguelo. Ya yo tengo una deuda pendiente. Y hago mi gira. Mira, en ese tiempo yo era muy maduro. Y yo quizá por no decirle la verdad a este muchacho, a Don Miguel y a su equipo, me envolví más y me endeudé más. En fin, al final del día yo le terminé debiendo un dinero a Don Miguel, que todavía hoy en día yo le estoy pagando mensual. Ahora bien, nunca existió ese cheque. Por eso, incluso yo el cheque, de la manera que el cheque figura, es que yo le mando una foto a Enrique Crespo y le digo, loco, el cheque yo te lo voy a mandar mañana. Pero mentira, yo no lo mandé porque yo sabía que el cheque iba a rebotar porque yo tenía pila de tiempo. Cuídese a las asadas, muchas bendiciones para usted. Entonces, nada, hago mi gira, no le digo nada ni a Enrique Crespo, ni a Don Miguel, ni a ninguno de su equipo, de que ya yo estaba endeudado, rogándole a Dios que pase un milagro, que yo salí adelante. Y no pasó. O sea, la verdad es que no pasó. Don Miguel es un tipo muy exigente. En ese tiempo, la novia de él, o la esposa, en ese momento estaba embarazada. Él me requirió a mí que para todos los bailes él quería un motorhome para él andar con ella porque ella estaba embarazada. Eso no estaba en el presupuesto. Don Miguel, por ejemplo, en los contratos se le tiene que poner un blue en cada baile que se lo tienen que dar. Lamentablemente, Don Miguel, después que empieza a beber, se le olvida del mundo y empieza a ordenar blue y al final lo tenía que pagar yo. O sea, pero esos son, ¿qué? 2,000 o 3,000 pesos. La verdad es que al final del día yo le terminé debiendo un dinero a Don Miguelo. Él me llamó a mí y me dijo, oye, si el dinero no lo tengo para esta fecha, te voy a publicar. Yo le dije, loco, estate tranquilo, vamos a resolver eso entre nosotros. Hablé con un amigo de él incluso y le dije, loco, yo iba camino, cuando él publicó la vaina, yo iba camino a donde el amigo, a avanzarle un poco del dinero y decirle, loco, dile que me aguante un chin. Don Miguelo no quiso. Don Miguelo publicó. How much was the amount? ¿Cuánto? Mira, the amount siempre se ha dicho que era $80,000, pero de verdad. Porque el cheque decía de $80,000. Claro, el cheque siempre se ha dicho que es de $80,000, porque eso es lo que decía. Pero la verdad es que no es mi deuda con Don Miguelo, a mi entender, no es de 80. ¿Por qué? Porque Don Miguelo tenía un año de visa mía completo que él usó después que salió de mí. ¿Me entiendes? Entonces, eso se paga. O sea, por usar mi visa, se supone que él me tiene que dar un porcentaje.
Todavía pasó lo que pasó, que yo terminé desacreditado por todos lados. Cuando viene Don Miguelo con Arturo, que es uno de sus mejores amigos, yo empiezo a ayudarlo a vender los par de bailes. Yo le vendo a Altina, le presenté, me recuerdo, a Laini Miranda de Massachusetts, una de las mejores bookings de allá. Le presenté a toda esa gente y se supone que para ese momento me tenían que dar mi comisión. Y yo le decía a Arturo, loco, no me dé la comisión. Vamos a ponerlo a hacer la deuda. ¿Entiendes? Eso nunca se reconoció. Todavía hasta el día de hoy, en los papeles legales que yo tengo con él, yo le debo $80,000. Ahora, Don Miguel, yo me podía librar de esa deuda, porque no había prueba de que yo le debía un peso a Don Miguelo. Por eso fue que él me mencionó los primeros 2 o 3 días, pero más nunca me volvió a mencionar. Incluso él y yo éramos panas y hablábamos todavía por WhatsApp después de todo ese lío. ¿Por qué? Porque él no tenía, o sea, para él, Enrique Crespo era que le debía. Ahora bien, yo no puedo vivir mi vida, loco. Yo no puedo saber que Enrique Crespo iba a tener un problema legal por un problema mío. De verdad, yo no podía vivir con eso. Enrique me llamó casi llorando un día y me dijo, loco, me están llamando los abogados de este tipo, me van a hacer un lío, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no, tranquilo. Llamé al tipo, al abogado, me hice responsable 100%, le firmé todos los papeles y le dije, sáquenme a Enrique de ahí. Es verdad, soy yo el que le debo. Le pidió disculpas muchísimas veces a Don Miguelo. Como te dije, tenemos un acuerdo de pago. Yo le pago todos los meses un dinero. Y ya, en estos días, yo iba a hacer una gira con él aquí en Florida. No necesariamente a través de él. O sea, a través de su manager, que es Jordano, que tenemos una amistad de hace muchos años. Y íbamos a hacer una gira. Porque Don Miguelo no tiene nada en contra de Máximo Andújar. Ni yo tengo nada en contra de Don Miguelo. Simplemente hay una vainita pendiente que se está resolviendo. Y punto. Se está resolviendo. Pero la verdad, YouTube, o sea, YouTube, para que se entienda. Tú en realidad, tú le debes dinero a él. Exactamente. No puedo decir lo contrario. Y estás por lo menos cumpliendo con la deuda. Oye, ¿qué es lo que pasa, Friqueado? Que en estos tiempos ha pasado. Se ha perdido el respeto. Ejemplo. ¿Tú crees que mi papá en algún momento llegó a hacer una gira y no llegó a perder dinero y quizás deberle a los demás Rosario? Eso pasa, loco. Eso pasa. ¿Pero qué hacían los hermanos Rosario? Mi hermano, tú me debes $15,000, $80,000. Está bien, lo resolvemos en la próxima gira. Si tú me puedes resolver, manda algo, me lo manda mientras tanto. Porque yo no soy un vendefiesta. Yo soy tu representante. Yo soy tu manager. Yo soy el que me duele aquí, que hace el trabajo. Entonces, mi hermano, si yo al final del día te debo 5 pesos, no salga por ahí a decir que yo soy el delincuente más grande. Vamos a llegar a un acuerdo, loco. Mira, hazte otra gira y no, y en la comisión tuya vamos a recuperarla por ahí. Eso era la manera que se trabajaba antes, cuando la gente tenía decencia, cuando la gente no pensaba nada más en hacerle daño al otro. ¿Me entiendes? Yeah. Don Miguelo me hizo mucho daño a mí, pero al mismo tiempo él se hizo mucho daño a él. Hubo un tiempo que Don Miguelo estaba bajito, que nadie lo quería representar por los líos. Porque era muy lioso. ¿Me entiendes? Lamentablemente. Y, I mean, you're dropping some gems right now that people might not loco, know. Es que eso es la verdad, loco. Yo te dije a ti, ¿qué yo te prometí a ti desde el primer día? Yo te dije, loco, yo la voy verdad. A hablar con la verdad. No me importa. No me importa, yo hablo con la verdad y punto. Mira, hay otro ahí que me está diciendo algo, que le robé a Wilson Colón. Pero ¿por qué Wilson Colón? Wilson Colón es el dueño de Bonfire. Ya. Yeah. Éramos súper amigos. Was that the one with the Don Miguelo thing? No. Ah, sí, con Don Miguelo, exactamente. I heard that, yeah. Ahí sí pasó that. Un problema, o sea, con Wilson Colón. La versión chisme. Todo la ladrón. O sea, eso era lo que decían, que hubo un tumbe con Don Miguelo, que Don Miguelo nunca llegó. Que va y ni Don Miguelo llegó. No, espérate, Don Miguelo llegó. En ese tiempo, yo, tú no me hablabas, pero yo iba ahí a Bonfire a hacer la paz contigo. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad, Máximo está en mi área, déjame ahí a demostrarle que él es mi hermano. Pero después no, que no llegó la vaina, que pasó que un dinero, que Don Miguel no llegó. So, I was like, well, I guess I won't see Max ever. But, okay. So, moving on from Don Miguel, what happened with Paquero? Because la versión chisme... Hey, la versión chisme dijo que hubo
que hubo también un rompe ahí no amistoso. Mira, fácil. Paqueró y yo hicimos una gira, perdí más cuarto que el diablo. Le quedé de ver como $5,000. Él se fue tranquilo, ahí no hubo problema. Lo que quedamos fue que yo le iba a vender mi visa para, y ya yo no le debía, ¿verdad? Ok, yo le vendí mi visa, hay un documento por ahí, perfecto, no hay ningún problema. Después de eso volvimos a trabajar, malísimo me fue otra vez, principalmente aquí en Florida. Se cayeron los tres bailes del fin de semana, se cayeron. ¿Con Vaqueró? Con Vaqueró. Damn. Terminé debiéndole $8,000. Man. I like him as an artist, man. No, no, Vaqueró es un buen artista. No te puedo decir que no. Yeah. Es un buen artista. No puedo decir lo contrario. Le quedé a deber $8,000+ que no hacen ni... Te puedo decir que no hacen ni 4 meses, porque no me recuerdo el día exactamente. Le pagué su dinero y no le debo. A Vaqueró no le debo. Y puedo decirlo a boca llena, no le debo. Es un buen artista, excelente ser humano, el tigre y yo no entendemos, o sea, llevábamos una amistad muy bacana, pero lamentablemente por dinero, por el negocio, porque se le quedó a deber, etcétera, etcétera, se rompió ese lazo. Ya. Yeah. Lamentablemente, pero no le debo. O sea, te repito, yo dije que iba a decir la verdad y yo no soy ningún maldito santo. Mira, yo no tengo ni un capo, ni un inversionista, ni nada de eso. Todo lo mío es yo y mi familia. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, si mañana yo hago un baile y me va mal, loco, me fue mal. Me fue mal. Perdí todo el dinero del mundo. Ok, mire su dinero. Sea mañana o pasado, pero yo se lo voy a pagar. Ya. Yeah. ¿Cuál es tu relación con Vaqueró ahora en este momento? Oh. No, yo no tengo ningún tipo de relación con Vaqueró. Lamentablemente, en los $8,000+ que se le debían a Vaqueró, lamentablemente parece que fue que eso es lo que varía la amistad mía con él. Ahora bien, ahora que me recuerdo, hay algo que yo nunca voy a entender. Ejemplo, tú vienes de gira, friqueado, ¿verdad? Tú vienes de gira conmigo en mayo, pero en abril tú decidiste venir con tu familia y tus 55 muchachos. Tú decidiste venir de vacaciones y me dijiste, loco, ayúdame con eso porque yo quiero ir con mi familia. Está bien, no hay problema. Le pago el hotel. Le pago los pasajes. Le pago muchísima mierda. Gasto $6,000+ en prácticamente su familia. Un mes después. Vaqueró. ¿Me entiende? Ok. Entonces, espérate. Entonces, viene de gira 2 meses después y yo pierdo $8,000. Estamos en matemática simple, ¿verdad? Yeah. Ya. Invertí $6,000 sin poder. Gato, pierdo 8,000. Mi hermano, ¿cómo usted se va a poner enemigo mío? ¿Entiende? ¿Cómo tú puedes decir que yo soy un estafador si yo a ti te traje tu familia entera y lo pagué? Un regalo de Maximito, porque Máximo en ese momento era un estúpido, la verdad. Inmaduro. Lamentablemente pensaba más en la amistad y en la relación que en realmente lo que era. ¿Me entiende? Pero nada. Eso pasó, no pensé, me olvidé de eso, cambio y fuera. Y le pagué su dinero, cambio y fuera. ¿So you pay Vaqueró back? Le pagué, tengo, si tú quieres te mando mil, recibo. ¿8,000? $8,000+, te puedo mandar you recibo go, ahora mismo. Pay him back. Papi, no le debo ni un centavo a Vaqueró. But you're not friends with him anymore. No, lamentablemente, como te dije, la amistad mía y de él aparentemente valía $8,000+. Íbamos a hacer negocio otra vez. Yo llegué a hablar incluso personalmente con él en marzo y nos juntamos que íbamos a hacer negocio, pero lamentablemente los números no me convenían, que eso era mi error de antes. Antes yo pensaba más en el artista que en mi bolsillo. ¿Entiendes? Antes yo hacía negocio sabiendo que quizá a Vaqueró yo no lo podía vender por más de $5,000. Un ejemplo. No te estoy diciendo que es la realidad. Y yo lo cogía. Yo lo cogía teniendo que pagarle a él los mismos $5,000 que yo sabía que me iban a pagar. Yo lo cogía esperando que pase un milagro y que yo me gane el loto y que yo pueda cumplir con él. Y no fue así. ¿Entiendes? Entonces ya, como ya yo tengo más experiencia, yo le dije, loco, no, esos números no me convienen y ya. Lamentablemente, yo digo que yo no soy enemigo de Vaqueró. Vaqueró es enemigo mío, pero yo no puedo ser enemigo de Vaqueró.
Yo no, no puedo, esa palabra mía no cambia. Y él te llama mañana para una gira, tú le lo vendes. No. ¿Tú eres enemigo de él entonces? No, porque la amistad no tiene nada que ver con el negocio. Él y yo podemos ser amigos y sentarnos a comer ahora mismo alita frita. Pero negocio, lamentablemente, no se puede. No se puede. Porque él me demostró a mí que por 8,000 y pico de dólares era lo que valía, o sea, la relación que él y yo teníamos. Y hay muchos testigos. Mira, así mismo como hay mucha gente que me acaban, que no, que sí, veo que hay muchas cuentas falsas aquí. O sea, cuentas sin fotos, porque eso es lo que yo llamo las cuentas falsas. Si usted no tiene el coraje de salir con su propio nombre. Exactamente. Salgan con su propio nombre. Friqueado. Hagan declaraciones que tienen que hacer. Pero si ustedes salen con fuerza fantasma, ustedes son unos cobardes y tienen miedo de calentarse. Pero salgan con su nombre real. Porque a mí, te explico. Mira, es fácil. We're in 2020, bro. Es fácil. Hermano, mire, yo ando solo. Aquí todo el que está ahí, la mayoría son amigos míos. Me conocen. No, pero espérate, hey, tenemos 300 y pico, a Capela está pegado. No, a Capela, yo le voy a dar su crédito, yo te voy a ayudar, pero la verdad es que yo conozco, hay mucha gente que me conocen de ahí, real, que han vivido conmigo de ahí a ahí. Loco, yo no ando con seguridad, yo no ando con amigos, yo no ando con nadie, y a mí nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque yo doy la cara. Si usted y yo tenemos un problema, dígame, ¿qué es lo que? Y ya, no es que no, que yo soy más fuerte que todo el mundo. No, hablamos. Porque yo entiendo que no estamos en high school. No estamos en high school. En high school se llamaba un problema. No, que tú miraste a la novia mía y nos entramos a otro par. No, esto es negocio, esto no es droga. Esto es música que nosotros estamos vendiendo. Me fue mal, vamos a resolver. Y ya. Okay. All right, so, está bien. Ya lo de Vaquero, wonderful. Que Dios lo bendiga. Es uno de los mejores, pero lamentablemente. Yo sé que hay un poquito más de controversia. Pero la más reciente que salió en la prensa. Diablo, Willy se pasa, loco. Dice, I'm the Dominican Tekashi. I'm not riding on anybody, nigga. Vámonos a la última y después hablamos de tu nuevo proyecto, porque también tenemos que hablar lo positivo y lo que tú estás también trabajando en este momento. Pero la última versión chisme fue la de Bolín 47, que salió en la prensa, que le ganaste una demanda de 500,000. And I'll be very honest with you, la versión chisme de esa no me la sé. ¿De qué? Perdón, que estaba leyendo lo contrario. ¿De qué? Bulín 47 salió en el periódico. ¿Qué? Que le ganaste una demanda a Bulín de 500,000,000 de dólares. A mí, 500,000 diablos. Es tanto dinero que yo no puedo decirlo. Dilo en inglés, loco. Dilo en inglés. $500,000. $500,000. $500,000. 500 mil pesos. Dólares. Pero mira, fue 500 mil dólares, no pesos. Dólares. Okay. Oye, ¿qué pasa? So, la versión chisme de Burlín, yo no me la sé. So, okay. ¿Cuál es la versión chisme? ¿Y cuál es la versión? La versión chisme es que nada, que yo le estoy haciendo un daño a Burlín. Porque a mí me da la gana y punto. Ahora bien, yo te explico. Y es fácil. Y ahí está la persona incluso que firmó el contrato por mí, porque yo no estaba en República Dominicana y le tuve que dar un poder a él, que es Juan Montero. Se llama WMA Events. Él está ahí. Ok. Nadie conocía a Bulín en los Estados Unidos. En el momento que yo empiezo a oír la loquera de los 7 pollos. This is before Vidal. Loco, before Vidal, before anybody. Okay. Nadie lo conocía. A mí quien me presentó a ese muchacho fue el doctor Nastra. ¿Tú sabes quién es el doctor Nastra? Claro, sí, sí. Ok. Doctor me llama y me dice, óigame, hay un chamaquito que está metiendo mano, que está haciendo mucha bulla, vamos a agarrarlo. Yo le digo, no, tanto, mándame la cédula, etcétera, negociamos. Para que tú entiendas el nivel de la pegada que tenía ese chamaquito en ese momento. El contrato, te lo puedo buscar ahora mismo, decía que yo nada más le tenía que dar el $500 por baile. Porque para nosotros, Bulín no era un artista, Bulín era un talento, un comediante. ¿Entiendes? Bien, empezamos a mercadear eso, empezamos a trabajarlo. Le empiezo a decir, loco, mira, dame saludos de los DJs. Por ejemplo,
él tenía una frase, la vaina esa, de que aquí está Bulín, el de los siete pollos, saluda a mi hermano DJ Willy. ¿Entiendes? Ya se estaba sintiendo la vaina, estaban poniendo la canción en la discoteca. Es que DJ Willy es de los siete pollos también. Pero tú me estás entendiendo, o sea, se hizo un trabajo. Con lo, yo siempre he sido amigo pro DJ. Yo siempre, el DJ que entre aquí, por eso a mí me apoyan todos los DJ, loco, la verdad. Porque yo quiero mucho a los DJ, yo me siento con ellos, bebemos juca, fumamos juca, bebemos, hablamos de todo. Bien. Mira Chocomambo ahí, ese mío, ¿qué es lo que es? Ey, Chocomambo, Chocomambo es mi hermano. Chocomambo, loco, te estoy diciendo, yo siempre he sido pro DJ. Yo siempre he trabajado con los DJ y siempre donde yo le puedo conseguir dos o tres pesos, se lo hago. Está ahí, Bulín. Firmamos el contrato. Empiezo yo a hacer mi vaina, mi gira, etcétera, etcétera. Él se va con otra compañía en ese momento, que se llama, en ese momento era Gen Gen Production en República Dominicana, y un señor que se llama Rafael. Yo oigo de ese cambio y hablo con ellos. Le digo, mire, recuérdese que él tiene un negocio conmigo. Ah, sí, Andújar. Ahí están las conversaciones, que no borro esas conversaciones, por si acaso. Sí, Andújar, vamos a repetir ese contrato, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Monte su gira. Le digo, mándeme los pasaportes. Empiezo, me mandan los pasaportes, no hay ningún problema. Empiezo a meter mano. Un día, haciendo la cita del consulado para que vaya a sacar la visa, me llama la abogada y me dice, Andújar, pero esta gente tienen un perfil hecho. Un perfil es, el perfil se llama, ¿cómo te digo? Esa es como la cuenta de cada persona, ¿me entiendes? De cada persona que vaya al consulado. Y yo le digo, pero se supone que nada más soy yo el que tengo esa información de los pasaportes de esos muchachos. Averíguame quién es. Nosotros no pudimos dar con el nombre, pero había el número de teléfono. Ella me dijo, mira, el número de teléfono que sale es 646, qué sé yo cuánto. Le digo yo, espérate. Y le pongo el número. Sale Vidal Cedeño. Digo yo, mierda, mano. Me están haciendo una maldita vuelta. Empiezo a meter presión. Se fueron con Vidal. Exactamente. Empiezo a meter presión, Y nada, no me decían nada. No me metían ni que estaban con Vidal ni que estaban con nadie. Simplemente te estaban ignorando. Exactamente. Loco, yo hice un chat con Bulín, con DJ 19, con Macaco Flow, con todito. Yo hice un chat, señores, díganme qué es lo que está pasando. No, que estamos en Europa. Y no me decían más nada, loco. Nadie me respondía. Yeah. Nada. Ellos me dijeron que monte mi gira, que lo tengo en texto, en vaina. Monte su gira en octubre. Yo empiezo a montar mi gira. No hay problema. Depósito vienen, depósito van, depósito. Me busco un socio, el Loren. Bueno, no puedo mencionar, o sea, no lo voy a mencionar, pero me busco un socio en Loren que me avance un dinero para yo dárselo a Bulín. Se le manda a Bulín el dinero. Bulín a los 2 o 3 semanas anuncia que él viene a convidarse de ellos. Ya, okay. Eso es todo. Tenemos un contrato legalmente firmado. Sí, ese mismo, Miranda, ese mismo. Firmamos contrato notarizado, etcétera, etcétera, y ya vino con Vidal. Hablé con Bulín, todavía viene. Yo era tan inocente, digamos, en ese momento, que le digo, Bulín, lo llamo yo a su celular, me lo dio un señor que era de Europa, me recuerdo, que me dio el número, y le digo yo, Bulín, mire, Máximo Andújar, ¿quién le dio mi número? Le digo yo, espérate, escúchame, tú no sabes quién yo soy Máximo Andújar, que sí, yo sé quién es usted, pero ¿quién le dio mi número? Digo yo, no, mi hermano, espérate, si yo te estoy faltando en llamarte, no hay ningún problema, discúlpame. Cerré, y hasta el día de hoy nunca he hablado más con un Bulín. Llamé a mis abogados, y mis abogados se encargaron. Desde el 2018 estamos peleando ese caso. Yo tuve que devolver depósito, tuve que pagar promoción. Yo perdí muchas amistades porque, como te dije, yo soy amigo, yo me hago amigo de mis clientes. Yo no estoy hablando de que no, que le vendo un baile y más nunca hablamos. No, yo conozco a cada uno de mis clientes, desde sus hijos, su esposa. Loco, yo saludo a todo el mundo. Yo no soy como mierda. Yo saludo desde el portero hasta el que limpia los baños en la discoteca. A mí me conoce todo el mundo. Ok, entonces déjame una pequeña interjección aquí.
Vidal Cedeño en ese instante? Porque Vidal es como tío tuyo. Loco, mira, y escúcheme las mujeres que estén aquí. El primero que me enseñó lo que era un condón fue Vidal Cedeño, loco, en mi vida. Yo era un niño. A Vidal yo le tenía un respeto que tú no te imaginas. Y cuando Vidal hizo eso, loco, a mí me dolió. Yo no te puedo decir que no. Pero todavía el día de hoy no me da la cara. Yo lo llamé a él. Yo lo llamé a él. Loco, 1,000,000 de veces. Él me tiene bloqueado. Yo lo llamé 1,000,000 de veces. ¿Tiene bloqueado Vidal? Vidal me tiene bloqueado en el celular. Pero estamos en unos chats de empresario artístico. Excúsame, no te pueden meter ahí porque eso es cosido. Discúlpame. No, tranquilo. Discúlpame. No esos chats, porque esos chats envuelven depósitos y yo no quiero dar depósitos. ¿Pero quién es Gensi? Olvídate de esto. Vamos a seguir hablando. No, porque no sé quién es. Si tú me dices a quién es que yo le debo, entonces tú y yo hablamos. Mándame un mensaje de texto. Óyeme, el que no tenga foto en este live, no le vamos a responder. Diablo, mano. Bueno, entonces. Dale. ¿Por dónde iba? Entonces Vidal me tiene bloqueado, loco. Vidal no me coge el teléfono. Un día, para mala suerte de esa persona, llego yo al Holiday Inn de la Ruta 4, donde se quedan todos los artistas. Yo tenía a Tito Swing en ese momento de gira y me choco de frente con Vidal. Friqueado, ¿tú nunca has visto una gente poniéndose verde, azul, amarillo, morado, de todos los colores? Vidal se friqueado. Porque yo le había dicho a él que le iba a entrar a trompar desde que lo vea. Pero eso en lo que está pasando lo de Curlín. Claro, lo vi, te estoy diciendo. El Tito Swing, ojalá y Tito Swing entre aquí para que te diga. Loco, se puso nervioso. Y yo le dije, no, tranquilo, loco, que eso era el muchacho, el niño de Máximo de antes. Yo necesito hablar contigo, dime cuándo podemos hablar. No, Máximo. Exactamente, ese era Maximito. No, porque hay mucha gente que me dice Maximito, de hace mucho. Yeah. Bueno, nada. Oye, ahora. Entonces, nada. Le digo a él, vamos a hablar. Me dice que sí, que está todo, que vamos a hablar, que lo llame, que sí o qué. Y todavía hasta el día de hoy, loco, no me coge el teléfono. No me da la cara. Wow. No me da la cara, lamentablemente. Él sabe que me falló porque, loco, fue muy hipócrita. O sea, Vidal me vio 2 meses antes de eso pasar, si no me equivoco. Vidal me vio y me dio la mano y me decía, loco, va a romper con Bulín. Oye. Y después viene y me hace eso. Ahora, una pregunta, Máximo. ¿Tú piensas de que esa vuelta fue Vidal que te la hizo o fue Jen y compañía? Mira, fue Bulín porque al final del día él es dueño de su proyecto. O sea, lo que pase ahora mismo con Friqueado y con Acapela Podcast, yo no puedo decir, tú no puedes limpiarte la mano porque ese es tu proyecto. Bueno, ese era el proyecto de Bulín. Yo le advertí y le dije, loco, mira, pasó esto y esto y esto y esto. Dime, y lo que me hizo fue que me aquerosió. Entonces, mi hermano, usted es responsable. Usted firmó el contrato. Ahora bien, yo estoy seguro de que Jen, cuando viene a ver, le dijo al pobre Bulín, mira, vámonos con Vidal, que Vidal es el mejor, que Vidal nos va a dar $2,500 por baile. Tiene a Fefita. ¿Me entiende? Tiene a Fefita, le hizo su vuelta a Gillo Sarante, etcétera. Déjame cogerlo. Entonces, viene Jen y habla con Vidal y le dice, oye, yo le dije a Bulén que era $2,500, pero tú me vas a dar 3,000. ¿Me entiendes? Entonces, ahí Jen se está ganando no solamente la comisión que le tiene que dar Bulín, sino también se está ganando lo que se está ganando on the side con Vidal. Y eso es normal, eso es típico. Ahora, el que tenía que tener el control era Bulín. Decir, no, yo firmé un contrato con esa persona, vamos a cumplirle o vamos a darle 2 bailes. Loco, te repito, el que me conoce, que es amigo mío, que conoce la historia, saben que si a mí me hubiesen dicho, loco, mira, coge 2 bailes y olvídate de eso, loco, yo lo hubiese cogido sin ningún problema, porque por lo menos están respetando. ¿Cómo tú justificas 500,000? Fácil. Los bailes de Bulín, ya repito, recuérdate que el contrato nosotros lo hicimos por $500 y $600 por baile. Eso era lo que yo tenía que pagar. Pero el tigre llegó a pegarse a tan alto nivel que nosotros lo estábamos vendiendo en $8,000, $9,000. Damn, like entonces, that?
normal. Oye, tengo el spreadsheet ahí, listo, que te lo puedo mandar, que se lo tuve que mandar al abogado hace como 3 días. En esa gira, yo me iba a ganar $165,000 en esa sola gira. Entonces, el contrato era por un año. Tú calculas 3 o 4 giras por $165,000. ¿Cuánto te da? Ok. Entonces, eso es lo que se llama daño y perjuicio. Los daños, aparte de que yo pagué mal calculado, porque tengo los recibos y toda la vaina ahí, yo pagué para atrás como $32,000 en promoción. Aparte de los depósitos que yo tuve que devolver. Loco, te estoy diciendo que yo llegué a perder algo, cosas que son más que el dinero, que era una amistad con mucha gente. Mucha gente que eran amigos míos, que, o sea, lo vieron. Dueño de discoteca, promotores. Loco, que lo vieron como que fue que yo quise hacer una vuelta. ¿Me entiendes? Entonces, eso me duele porque... I do gotta agree with Willie, though. Like, you a true G for that lawsuit. Because tú lo demandaste 2 años. Entonces, ahora ganaste la demanda de $500,000, $500,000. Damn, I can't even say that shit. Entonces, what, does he have to pay you that money? Like, what's the deal? Mira, yo no puedo hablar de ese tema porque en lo personal, lo que yo te voy a decir, lo van a usar en mi contra, ¿me entiendes? No te lo puedo decir, real, quisiera decírtelo ahora mismo, pero no puedo. Pero hay mucha gente que están en este chat que saben cómo yo soy. Loco, yo no soy mala gente. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo easy, fácil. Si soy yo el que le debo a Bulín $10, Bulín sale en todos los periódicos diciendo que yo soy un ladrón, que soy un estafador, así como quizás te llamaron a ti para decirte que yo soy Vidal, así como hay un loco por ahí hablando de que yo soy un estafador. Yo la versión chino no la sé, porque ahora en nombre. No, pero es en general, o sea, te estoy hablando normal. Los artistas, los artistas te pueden deber a ti $1,000,000 y ya, normal. Pero tú le debes a ellos 5 pesos. Y tú eres un maldito delincuente. That's un true. Estafador. Entonces, yo no puedo pensar en Bulín si él no va a pensar en mí. Si yo le digo mañana, loco, mira, yo te debo $10, pero esos $10 son para comprarle la leche a mi hija Maxiel. A Bulín no le va a importar esa vaina. A Bulín me va a dar la mamacita para que yo le tenga que dar esos $10. Tú sabes lo que, mira, tú sabes lo que yo, la opinión mía personal, no la tuya, para que la gente no... Yo pienso de que muchos de estos urbanos... No, loco, no es lo urbano, es los artistas dominicanos en general. Lamentablemente, los artistas dominicanos no agradecen, son muy pocos. Yo te puedo decir a ti, Peñasuazo, un tigre, 1A conmigo, 1A, y hemos tenido nuestras diferencias, pero 1A conmigo. Lírico en la casa. Yo nunca he visto una persona como, oye, Lírico en la casa, un chamaquito que es tan humilde que tú le quieres caer galleta de tan humilde que es. O sea, el chamaquito no tiene ningún tipo de malicia. ¿Entiendes? O sea, son pocos los artistas. Pero la verdad, los artistas dominicanos, lamentablemente, son mal agradecidos, loco. Muchos de ellos. Yo te puedo hacer una lista. I have to agree with that. Lamentablemente. Se le olvidan, loco, Al-Hazá, y ojalá esté ahí para que me escuche. Al-Hazá, me recuerdo yo que nosotros hablamos con todos los DJ. Loco, suena esto, suena doble cara, suena qué sé yo qué. Nunca se me va a olvidar DJ Fuerte, que trabajaba en el Aguilita de los Traficantes. Ese chamaquito sonaba un set completo de Al-Hazá, siempre. Loco, Al-Hazá se pegó. DJ Aneudi lo sonó. Toda esta gente. Al-Hazá se pegó. Y yo me recuerdo que yo le dije, loco, ¿qué vamos a hacer con los traficantes? No, maestro, que paguen. Que paguen igual que todo el mundo. Loco, pero los traficantes, recuérdate que siempre nos ayudaron. Siempre esto, que lo otro, que si yo qué. No, loco, que paguen. Si ellos quieren fiesta, que paguen lo que es. Aneudi. Oye, Aneudi. Aneudi me pidió una fiesta. Óyeme. Y Aneudi apoya, loco. Loco, mira. Aneudi apoya. Oye, Aneudi, yo lo llevo colgado del alma. ¿Tú sabes por qué? Porque Aneudi no tiene malicia, loco. Aneudi no tiene malicia. Y óyeme por qué. Y ahí fue que yo me di cuenta. Aneudi es mío, loco. No, él es demasiado buena gente, loco. Mira, Aneudi. Really good guy. Mira, ese que está ahí, que tú ves que dice David Trueno, pregúntale a ese tipo de Al-Hazá.
Ese tipo llegó a darle dinero a la Hazá para comer. Y a la Hazá le hizo el fo. A la Hazá no quería hablar con él. Para que tú entiendas. Entonces, a Neudi, por ejemplo, no apoyaba. No apoyaba donde sea que él quisiera, no podía, no apoyaba. Y me mandaba vaina. Me mandaba video y cosas así. En ese entonces, el manager que era de él en ese entonces, me pidió un baile de Al-Hazá pegado. Y le digo yo, loco, está bien, yo, tú eres mío, no hay problema. Llamo a Al-Hazá. Al-Hazá, mira, maestro, ¿quién es DJ Aneudi? ¿Cómo que quién es DJ Aneudi, mi hermano? DJ Aneudi, el vacilón. Maestro, que se vayan de ahí, nunca apoyaron nada. Ahora quieren apoyar la vaina. Así mismo. Oye, la gente que se conoce a Al-Hazá, tan claro, ellos me están oyendo y saben que yo no estoy hablando mentira. Yo, motherfuckers get amnesia, manega. Oh. ¿Entiendes? Entonces, no, que quién es Al-Hazá, que si yo cuánto. Digo, que quién es DJ Aneudi. Yo me siento con vergüenza, loco. Yo llamé al manager, en ese tiempo era Edwin. Y le dije, Edwin, loco. Y le dije la verdad, le dije, loco, mira, Al-Hazá me dijo esto y esto y esto, porque yo no me iba a echar ese problema encima. Porque Aneudi y yo vivíamos, como quien dice, él vive en South Hackensack. Yeah, Hackensack. O sea, prácticamente éramos vecinos. Eran vecinos. Yo no me iba a echar ese problema encima. ¿Entiendes? ¿Y qué yo dije? Le dije la verdad, loco, mira, pasó esto, esto, esto y esto. ¿Entiendes? Y todavía Aneudi, con el corazón que tiene, Aneudi todavía lo sigue apoyando. Dije que Aneudi es un tigre con sin malicia, loco. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, nada, valor. Eso pasó. Lamentablemente, este negocio es así. Yo me vine a dar cuenta tarde. Tú no te imaginas los artistas que nosotros hemos trabajado, que al final se terminan virando. Pero nada, que Dios lo bendiga, porque por ejemplo, Al-Hazá tiene un nombre ahora. Está bien. Al-Hazá, la gente está viendo lo que yo vi hace 6 años. Perfecto, no hay ningún problema. Pero Al-Hazá no está pegado. Al-Hazá tiene un nombre y hace un buen trabajo, pero Al-Hazá no está pegado. ¿Entiendes? Entonces, Dios que se encargue de él. Hay muchos que pueden decir que él tiene que 1 millón de views, que vaina, que lo otro. Papi, él puede tener 1 millón de views. Oye, mira, para que tú te claro y ya, con esto vamos a terminar de Al-Hazá, del tema de Al-Hazá, por favor. No, yo. Al-Hazá tiene todo, puede tener todos los millones del mundo, puede tener todos los apartamentos, villas, etcétera, etcétera, mujeres, carros, jipeta. Es un capo frustrado, eso es lo primero. Es un capo frustrado porque él siempre ha querido estar en eso. Pero número dos, y ojalá y me esté oyendo, que él sabe que estoy hablando la verdad. No, I'm sure he's still here. No, ojalá, bueno, pues se lo mandan este video, ojalá y se lo manden. Al-Hazá es un tigre que es vacío, que no tiene felicidad. Porque de él se han alejado amigos que él tenía de corazón y familia. Loco, cuando tú no te preocupas por tu familia, por tu mamá y tu papá, tú tienes problemas mentales. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? A mí, ¿tú sabes por qué me va bien? Porque yo me gano 5 pesos en esta oficina y a mi mamá yo la tengo como una reina. ¿Entiendes? Nadie me puede decir a mí nada, nada, nada. Que, loco, yo salgo a robar. Ahí sí alguien me puede decir, loco, ¿tú estafaste a fulano? Sí, es verdad. Yo le robé $10,000 a friqueado. ¿Por qué? Porque mi mamá necesitaba en ese momento comer. Punto. Que hagan y digan lo que quieran después de eso. Yeah. Pero Al-Hazá, lamentablemente, es un tigre que de corazón es vacío. Y no es feliz. No es feliz, loco. Yo sé lo que te estoy diciendo. Esperamos de que por lo menos escuche los consejos de aquí. Ok. Diablo, me fui profundo ahí. No, ya no fuimos lejos. Yo voy a dejar. Yo hasta dejé de beber. Coño. Yo dejé de beber. Yo, you know what I needed for this life, bro? I needed a hookah. Coño, pero yo... No, mira, loco, yo quería aprender una hookah, pero la esposa mía me dijo, tú vas a beber y vas a estar bebiendo, que si yo, que si yo, cuando. Y... Nah. Diablo, mano. Ok. Entonces, ok. La próxima... ya. Mira, espérate, escúchame, diablo. Es que es imposible no mencionar a Al-Hazá. Mira, ahí hay un señor que se llama Osiris Báez. Igual que yo, loco, le daba hasta el mundo a ese tipo. Necesitaba 5 pesos para pagar la comida de sus hijos. Se lo mandaba. Llámalo por un baile hoy. Osiris, llámalo por un baile a ver qué te va a decir. Que pague lo normal. Que pague lo normal. Entonces, ¿tú piensas de que
él hoy en día ya tiene amnesia de todo el mundo que lo ayudó. No hay nadie que exista que él, que le dio la mano a él en un comienzo, que hoy él le devuelva esa buena voluntad. Nadie, loco. Damn. Nadie. Damn. Y te estoy diciendo que tú puedes tener, yo te puedo mandar una lista de gente que te hacen una entrevista y te dicen a ti, loco, no. Lamentablemente. Y repito, no estoy hablando ni de odio, ni de apechado, lo que sea, no. Alajazá, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Su talento, se lo respeto. El tigre tiene... Loco, todavía yo oigo canciones aquí de Alajazá en mi casa. Yeah. Para que tú te claro. Pero... Amén, yo escucho la canción de Alajazá también. Ok. Mencionante apechado, which is a great segue. Dayan el apechado es ahora artista bajo tu manejo. Sí. So you that you're mad. So who are you working with right now that exclusive... Ahora mismo yo estoy trabajando con Peña Suazo, Rochi, de República Dominicana, Rochi RD, Lírico en la Casa, yo soy el manager general, yo y Colita somos el manager general, o sea, a nivel mundial. ¿De Lírico? De Lírico. Lírico también está firmado con Trio Five. ¿Qué pasó con Sujeto? Sujeto no pasó nada con Sujeto, le explico ahora. Coño, también Sujeto hubo un lío, hubo un manejo. No, con Sujeto no hubo ningún lío, Sujeto, bueno. All right. Hablamos ahora de Sujeto, espérate. And talk about the positive stuff, you know, talk about what you're working on. But if you want to go back and talk about other... No, yeah. It doesn't matter, whatever. Was there an issue with Sujeto? Was there a situation there? No hubo ninguna situación, la verdad. Sujeto, nadie le quería hacer una visa, porque pensaban que él era muy lioso. Yo le hice su visa, él vino a los Estados Unidos. Hicimos exactamente lo que es un año de trabajo. Él decidió... Después hice con otra persona, que esa persona es muy amiga mía, que está aquí en el chat, que se llama El Chamo. Amén. Él se fue con El Chamo, yo ayudo en lo que pueda, El Chamo me llama, yo lo llamo, etcétera, etcétera. Pero mi relación con el Sujeto en sí, yo no hablo con el Sujeto ni él conmigo. O sea, no somos enemigos, pero tampoco somos panas. Ya. Yeah. Normal. Él no me debe ni yo le debo. Ok. Ahí mencionó Willy la Insuperable. ¿Hubo algún La Insuperable percance? Era normal. La Insuperable era una artista de la oficina que nadie creía en ella. Nadie sabía quién era la Insuperable. Le montamos pila de gira, así mismo como se le monta ahora mismo, porque esa es mi virtud. Eso es lo que yo tengo, que yo monto gira con artistas que no están pegados y la gente se pregunta, pero ¿cómo diablo Andújar montó esa gira? Pero que yo tengo mis clientes. Yo sé vender. Yo llevo eso en la sangre como lo llevaba mi papá. La Insuperable se pegó. Ella siempre quiso una visa americana, porque ella tenía visa. Cuando ella entraba con una visa de Europa. Ahora ella entra con visa americana, que se la hizo Ulloa. Yo traté de hacérsela, pero la verdad se me hizo difícil, por cosas que tú quizás ni nadie aquí va a entender, pero le explico rápido. Yeah. Toxic Crow y La Insuperable son dos diferentes artistas, ¿verdad? En la visa se ponen juntos, Toxic Crow y La Insuperable. Cuando la inmigración me pide una evidencia de quiénes son Tóxico y La Insuperable, los periódicos están divididos. Hay un periódico que está hablando de Tóxico y hay un periódico que está hablando de La Insuperable. Entonces, eso nunca se podía lograr una visa de los dos en una. Entonces, me dio mucha brega. Ellos no quisieron esperar. Se fueron con Ulloa. Mi dolor con ellos, mira, yo respeto a Tóxico. Tóxico y yo hablamos normal y tenemos una buena relación. La Insuperable y yo teníamos una buena relación hasta hace un mes. O sea, tanto así que cuando le dieron la visa de Ulloa, ella me llamó a mí. Andújar, ya vamos para allá con la visa. Ellos me decían jefe y yo le decía jefa. O sea, una relación muy bacana, loco. Éramos yeah. amigos. Pero hace un mes me hizo algo ella que no me gustó, que fue que yo le vendí un baile, le depositaron y después ella dijo que no quería ir y devolvieron el depósito. Y le quedé mal a un cliente mío, que, bueno, a un cliente, un socio mío. Bueno, pero no fue tan mal porque por lo menos ella devolvió. Claro, lo devolvió. Sí, papi, pero tú tienes que ser agradecido. ¿Entiendes? Si yo, cuando tú no eras friqueado ni cuando era nadie, yo te ponía a tocar mi discoteca, no puede ser que mañana yo te llame y te dé lo que tú me pediste, $500,000, míralo ahí, y que después tú me digas a mí, loco, no, yo no quiero ir a tocar, mira tu cuarto para atrás. Está mal. ¿Entiendes? Y aparte puede ser un percance, puede ser una... Papi, no, ella familiar. Simplemente dijo que no quería ir, no había razón.
Porque yo soy el tigre que le busco la vuelta a todo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que te pasa? Ah, hay que ponerte una tarima y una vaina Daddy Yankee. No hay problema, yo te lo voy a poner. Porque a mí me gusta complacer al artista. A mí me gusta que los artistas se sientan bien conmigo. Pero, lamentablemente, ella decidió que no quería ir. Y por eso tengo mi vainita con ella. Respeto mucho su decisión. Respeto a Tóxico. Tóxico, como te dije, él y yo nos llevamos sumamente bien. Yo llamo a Tóxico ahora mismo a su celular personal y hablamos. Jefe, todo esto que lo otro. Y cambio fuera. Ya. Yeah. Ok. So, ahora tú... Let's go back to the fast forward. Ahora, Peñasuazo. Dayan el Apechado. Lírico en la casa. Rochi RD. Los Ricardones. Represento a dos diferentes talentos que no son artistas. O sea, son hay uno que es ventríloco. ¿Tú sabes lo que es ventríloco, loco? Ey, tú eres un tipo inteligente. No todo el mundo sabe eso. Que es León de Osorio. Yeah. También represento a el doctor Nastra, o sea, lo vendemos como host. Y hay un par de cositas por ahí que se están cerrando, pero todavía no se pueden anunciar. Pero vienen 5 o 6 grupos ya de camino. Ahora, Máximo, ¿tú viajas con los artistas, tú viajas mucho con ellos. No, eso lo hacen los novatos. ¿Cómo? No, mentira, no. Yo voy a donde tenga que ir, la verdad. O sea, somos un equipo, loco. Nosotros somos una familia. Tenemos mucha gente. Que trabajamos. ¿Quiénes forman parte del equipo tuyo? ¿Quiénes son? Mira, yo soy muy cerrado porque yo no sé delegar. Yo no sé delegar, la verdad. Pero en mi equipo, obviamente, mi socio, Colita Promotion, está Warner Montero, está Smiling, que el manager actualmente de Buloba en República Dominicana. Y ya, o sea, esos son, ese es mi grupito, esas son mi gente que tenemos chat, que ahí es que hablamos. Tu círculo vicioso. Mi círculo es ese, y obviamente, o sea, hay un par de gente más, pero ese es mi círculo, mi gente. Ok, entonces ahora, ¿qué artista ahora tú crees ahora que tú tienes bajo tu manejo? Porque tú ahora, one thing I didn't ask you though, is that tú manejas artistas de merengue, representas, vamos a poner representas, artistas de merengue y artistas urbanos. Ajá. ¿Tú le ves alguna dificultad a trabajar con merengueros o con urbanos? ¿Cuál se te hace más fácil y por qué? O sea, tú dijiste, okay, mira, voy allá, mira. Porque tú dijiste, entendí, mira, entendí. Right? Señores, no pregunten por César Pil, que ese es otro live completo. Diablo. Sí, fuerte. Mira, la verdad es que yo me identifico, por eso me molesté contigo, la verdad. Cuando estábamos hablando de los merengueros, que tú hiciste un panel de... Oye, en ese panel habían dos que sabían de merengue. Pero después los otros eran opinando porque le dio su maldita gana. ¿Cuál era los dos que sabían? Vaina Víctor Roque, obviamente. ¿Cuál era el otro? Espérate. ¿Cuál eran los otros? Jochi no sabía de merengue. Mira, Jochi puede hablar de música, pero Jochi no puede hablar de traer y cómo está el merengue en los Estados Unidos. Y mira, para mí, Jochi, aunque no hablemos todos los días, tenemos años sin hablar. Jochi es familia. No, Jochi para mí es familia. Es de verdad. Casi por lo menos una vez a la semana, por lo menos. Exactamente, ok. Pero no puede hablar de merengue, porque no trae un artista de merengue. Él nunca ha trabajado un merengue. Yo me recuerdo cuando yo llamaba, Jochi es el ejemplo perfecto. Yo llamaba a Jochi, loco, vamos a filmar, fílmame a la asa, coge a la asa, esto que la asa. Y él me decía, Andújar, nadie está en merengue. Olvídese de eso. Entonces, tú no puedes criticar el merengue y después venir a hablar, a opinar del merengue si tú no lo trabajas. Eso es algo simple. ¿Entiendes? Matemática simple. Víctor Roque puede hablar. Pero no me recuerdo el panel. Ah, es Janeiro Mato. Janeiro. Esos dos pueden hablar de merengue porque son íconos. Pero después todos los otros. Mafio, Jochi. No me recuerdo quién más era que estaba. Lamentablemente. Janeiro, Vitico. Vitico no puede hablar de merengue. Vitico nunca ha manejado un artista merenguero en los Estados Unidos. Y Vitico es mi hermano. Y hablamos chilling, pero Vitico no puede decir eso. O sea, el merengue, lamentablemente, loco, mira,
Si yo tengo una deuda hoy en mi vida, es por los merengueros. Porque yo siempre he traído los merengueros. Y a mí todo el mundo, Colita, Laine, todo el mundazo me decía, pero ¿para qué que tú vas a traer a Quinito? ¿Para qué que tú vas a traer a fulano? Y yo, no, tranquilo, que yo sé que me va a ir bien. Y quizás no me ganaba los millones, quizás me ganaba hasta 100 pesos, loco. Pero lo hacía. Entonces mi oficina se identifica más con los merengueros que con los urbanos. Porque los urbanos, loco, a mí me criaron de otra manera. O sea, yo no fumo. Yo nunca he tratado ningún tipo de droga. Beber es ahora, después de la cuarentena, que yo bebo, la verdad. Pero todo el mundo me conoce que yo lo que bebiera cranberry juice en la discoteca. Yo nunca te jodí a ti por una botella y yo te llegué a vender pila de altín. ¿Entiendes? Yo no bebía. Entonces, el mundo urbano se bebe, se fuma, hay un tigueraje fuerte y yo no soy de ese mundo. Entonces, yo puedo andar con ellos, pero la verdad, yo me siento un estúpido andando con ellos. Porque me siento... Claro, ellos... tú no te sientes como un Santiago Matías. Que tú, no, no, no. No puedo decir lo contrario. Porque es que recuérdate que mi trabajo no es hacerle el coro al artista. Mi trabajo es hacerle su trabajo en los Estados Unidos al artista. Entonces, ¿tú sabes quién se identifica con ellos? No porque ha usado droga ni nada por así. Y este maldito loco de que se huele. No, no se huele. Yo no trabajo para quitar que huele. Oye, es el manager del sujeto. Ese señor que se llama La Fuerza. Mi saludo y mi respeto a mi hermanito. Entonces, quien se identifica y se lleva con ellos es Colita. Porque Colita es un muchacho que tiene la misma formación mía, pero a la vez Colita entiende quizá a esos muchachos más que yo. ¿Me entiendes? Tiene una fusión, él tiene una fusión urbana. Exactamente. Colita era, o sea, tú nunca oíste de los martes pariguayos en Sal y Pimienta, en el Bronx. No. Ok, esa era una de las noches más famosas en Nueva York. El que esté ahí, que me ponga un uno, por lo menos, que saben lo que era martes pariguayo de Sal y Pimienta. Ese chamaquito tenía esa discoteca full. Todos los martes, loco. Una cosa increíble. Mira ahí. Ah, bueno, alguien comentó ahí. Entonces, él conoce, obviamente, del mundo bien, pero del mundo también underground. Y por eso él se lleva bien con ellos y por eso él puede andar con esos chamacos. Mira cómo está todo el mundo poniendo uno, porque todo el mundo lo conoce. Yeah. Todo el mundo conoce a Colita de la calle, pero no necesariamente de lo malo. No de lo malo. Él es una persona que él es una mezcla entre lo urbano y lo tropical. Sí, Colita, me debe $500 por la payola. Gracias. Mierda, coño, da duro, Colita. Quiero conocer a Colita yo entonces. Miguelito Águila, ese es mío también. ¿Eh? No, Miguelito Águila es mío también. Él no me habla después del incidente que tuvimos con Secreto. Mira. Oye. Él es mío. No, no, oye, escucha, diablo, yo me recuerdo de eso, friqueado. Tú eres el diablo antes. Diablo, loco, yo me recuerdo de eso, que le hiciste eso y a mala fe. No, yo... Óyeme, yo me estoy loco. Oh my God. No, pero oye, te voy a ser sincero. Mira, oye, mi círculo de bookings, los bookings que yo respeto, que no le voy a quitar nunca a un artista a ellos, ni ellos me lo van a quitar a mí. Miguelito Águila. Miguelito Chamo. Miguelito Águila, el Chamo. Y ya. Miguelito es mío, Miguelito es mío, él es mío. No, no, Miguelito es buena gente. Eso se va a romper ahora. Óyeme, mira. Ustedes tienen que ser amigos. Él cae. Inclusive cuando pasó lo que pasó conmigo con Secreto, Miguelito me llamó para tratar de calmar la vaina y hacer las paces. Y fui yo que me fui en sentimiento. ¡No, coño, no, coño! Sí, no, es que tú eres intenso, loco. Tú eres como la novia tóxica. Oye, tú eres la novia tóxica. Te lo juro, que tú eres como la novia tóxica. A ti cuando te cogió con una vaina, es por ahí. Pero friqueado, no, que si yo qué, fuck you, nigga. Que si yo qué, que hay que hablar conmigo. Que... No, Miguelito mío. Pero no, ya tú has madurado, loco. Ya tú has madurado. No, ya tú sabes qué pasa, mano. Es que uno llega a cierta edad ya. De que uno tiene que... ¿Cuántos años tú tienes, friqueado? Yo, la verdad. Barato. Barato. Vaina Dollar Tree. Estoy en especial. Bueno, no, pero de verdad, Miguelito es una buena persona, loco, de verdad. Hay que arreglar eso, pero ya. No, mismo. No, él está comentando ahí que pasó, o sea, él y yo nunca tuvimos problemas, pero
secreto, yo pienso que se pasó en ese momento, pero y no fue, en realidad no fue secreto, fue el DJ de secreto, I forgot his name. Y ¿quién fue? Johnny. Un pineo, un irado. Ay, no, loco, no, loco. Mira, DJ que Johnny es una de las personas más humildes que tú vas a conocer en tu vida. Si pasó algo, tuvo que haber sido o entre trago o algo pasó raro, pero de verdad, ese chamaco... No, fue algo con el sonido, con baile. Ah, no, pero que tú te pones a poner sonidita malo, loco, llama Tancredo, llama Moreno, que esas son gente de dura. Yo tenía Ambiori ese día, ¿era? ¿Qué Ambiori? Ambiori Sound. Ay, no, ese amiguito mío también. Escúchame, Ambiori. Bueno. Pero estaba empezando, entonces... Yeah. No, pero Miguelito es mío. Saludos para mi hermano Miguelito Águila, que es... También hey, yo tengo muchos amigos aquí. Mira, oye, espérate. Otro también que se sabe la historia de la asa se llama DJ Álvaro. También. Es mi hermano. Ese sí es verdad que aportó a la vaina. Loco, porque otra cosa, yo no puedo decir que fui yo que pegué a la asa. Era you sound like you really like taken back by la asa. Loco, lo que pasa es que fue el artista. Oye, hay dos artistas en este mundo que a mí me han traicionado y que yo lo he trabajado con el corazón. Uno de ellos es culpa tuya. Oh, coño. Loco, yo no quería hacer negocio con Amalfi Aquino. Yo no quería hacer ese negocio. Si tú quieres, acabamos este live ahora mismo. Lo acabamos. Mira, Amalfi es mío. Lo acabamos. Acabamos el live. No. Ok, yo dije que iba a hablar la verdad. Tú me dijiste a mí. Permiso. Lo voy a decir aquí. Tú me dijiste a mí, loco. Háblame la verdad. Okay. Yo no voy a entretener lo que tú digas. Yo más que te voy a dejar que tú hables. Ok, óyeme. Dale. Señores, para que ustedes entiendan la historia de Alhazá. Digo, oye, maldito Alhazá del diablo. Escúchame, es la tequila. I'm gonna pop this shit open. Open. Dale. Que hasta que tú no te des un trago, yo no voy a hablar. Coño, mano. Vámonos, mamá Juana, señores. Señores, este es live. Saludos. Esto es para la historia. Oye, otra cosa. Saludos para Instagram, que ya dejaron han dejado los likes por 3 horas. Sí, no, es que yo lo llamé a ellos. Como yo tengo cuenta verificada, yo lo llamé. Escúchame, o sea, excuse mi humildad. Yo soy humilde, no me ofenda. Yo lo llamé y le dije, óigame, yo voy a hacer una entrevista con Friqueado en un par de meses, vamos a extender esa vaina. Óyeme, 3 horas tenemos casi aquí ya pegado y no nos tumban la vaina. Te estoy hablando que no la van a tumbar. Bueno, Amalfi, señores, para que ustedes entiendan la historia mía del merengue. Amalfi, yo estaba en DeVry estudiando. Yo era un chamaquito, yo tenía como 19 o 20 años. Friqueado, buen promotor, amigo mío, me tenía loco, háblate con este muchacho, que este muchacho está bien, que tiene una producción durísima. Y yo, loco, pero es que yo no puedo con un artista local, es que los artistas locales son una pela para pegarlo. Un día Friqueado, que éramos en ese tiempo muy amigos, me dice, Andújar, vamos a juntarnos en el Travelín, en la 42, qué sé yo, en el hotel, en el Travelín. Travelin. En el Travelin, vamos a juntarnos ahí. Diablo, sí, loco. You remember that shit, bro? Loco, oye, yo lo recuerdo como que fue ayer. Diablo. Yo no sé por qué. Loco, llego yo a juntarme con mi amigo. La 42 y la décima, por ahí. ¿Puedo decir tu nombre real? Dale. Voy a juntarme con mi amigo Warner Mateo. Voy a juntarme con mi pana. Me junto ahí, llego. Y con quien primero me encuentro es con Amalfi. Yo, mierda, loco. Ah, Friqueado no había llegado. Llega Friqueado después. Empezamos a hablar y me dice, loco, vamos a meterte. Yo me recuerdo que me dieron caja de pósters. Y decidí. Nada, yo lo cojo, está bien, mi hermanito, vamos a hablar, que si yo qué, yo tenía un aceite del diablo en ese tiempo, yo era manager de los Rosarios, de Toro Band, del diablo y su hermano, o sea, a mí nadie me podía hablar. Me voy y me recuerdo que un día me llamó Glee del Copacabana, que se le cayó un artista dominicano que no pudo venir, yo creo que fue problema de visa, y le digo yo, bueno, mira, yo tengo un loquito ahí, así mismo, te lo juro, y ella te lo puede decir. Yo tengo un loquito ahí que se llama Marfi, si tú quieres ponlo. Dame 2.500 pesos. Ah, ok, está bien. Se fue a Marfi. Loco, yo me enamoré de ese proyecto. En el Copa. En el Copa. Yo estaba ahí ese día. Yo me enamoré de ese proyecto ese día.
Y Amalfi, te juro, jurado, Amalfi, después de ese día, Amalfi duró un año entero, de lunes a lunes tocando. O sea, Amalfi tocaba todos los malditos días. Los lunes en el piano bar del Mirage. Los martes en que si yo qué diablo. Se caía una fiesta, vamos a decir que se daba floja la fiesta. Con el bacalao pegado hasta el diablo. Yo, Amalfi is the guy, bro. Te estoy diciendo. Y no, en ese tiempo era el final, loco. Y se caía un baile. Yo llamaba a la gente, a Lin Hidalgo, de Estudio 84. Oye, se me cayó este baile. Dame la nómina. O sea, yo tenía mi fuerza en ese momento. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Me fui, yo era un chamaquito. Un 31 de diciembre, mi mamá me dice, nos tenemos que ir para República Dominicana. Está bien. Mami, yo no me puedo ir porque yo tengo, el 31 de diciembre, yo tengo como 5 fiestas con Alajazá. Con Amalfi, con diablo, 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 qué maldito Alajazá. Yo, si, bueno. I wish I could drop a bomb right now, but I'm gonna drop it on the YouTube joint. I'm gonna drop it on the YouTube. Dale, dale, dale. Entonces, nada, hacemos, me tengo que ir para Santo Domingo. Yo soy un muchacho, un niño. Me dice mi mamá, usted se va conmigo para Santo Domingo. Le dejo la gira, el fin de semana a Rudy, me recuerdo, Rudy Jiménez que está por ahí, y a mi amigo y hermano ruso que trabajaban conmigo en la oficina. Ruso. Ruso trabajaba conmigo en mi oficina. ¿Cómo? Él era booking. Llegaba tarde todos los días con bajo marihuana, lamentablemente. Por eso fue que dije que yo no podía seguir con esa vaina. No, loco, no podía. Yo no soportaba esa vaina. Yo entraba a la oficina, loco, y me daba una galleta, eso así. ¡Pla! Y yo, loco, ¿pero qué es lo que tú estás fumando? Y me decía de que, loco, eso es mi ciencia. Que si yo qué. Pero una cosa de loco. Pero bien. Nada, en esa, a mí me había dado un depósito, si no me equivoco, fue Julio del Mirage y otra gente. Cuando Amalfi fue a cobrar, obviamente le dieron la mitad y me llamó. Loco, pero el dinero, que sí, que no, a mí me lo dieron. Él se molestó por eso. Me dijo, mira, no vamos a trabajar más. Loco, el día primero yo volví para Nueva York. Porque Amalfi era el niño mimado de la oficina. O sea, en ese tiempo se usaban los Nextel. No había un celular Nextel que salga, que yo no se lo compre. Pero salió el 12, yo se lo compraba de una vez. Mire, Altita, quería, él compró una Jeepeta, una Ford Explorer. Le dimos el depósito. O sea, era el niño mimado de la oficina. ¿Cuándo Amalfi pensaba que iba a tocar con Víctor Manuel en no, bueno, lo que es Salsa con Fuego ahora, que en ese tiempo era de Jimmy. Yeah. Jimmy era uno de mis mejores clientes. Yo llamaba a Jimmy y me decía, ponme a friqueado en cuero y me lo iba a poner. ¿Entiendes? Me puso a Amalfi con Víctor Manuel. Ok. Llego yo el día primero, el día 2, me junto con Amalfi en su carro, que nosotros le dimos el depósito. Ahí estaba un muchacho que se llamaba Orlando Conga, que era el conquero en ese tiempo. Es mío. Ahí estaba Vladi, que era... Vladi es mío también. Que era el seguridad. Y de este lado yo no me recuerdo quién era que estaba. Yo sé que yo estaba en el medio. Y le dije a Amalfi, ¿qué es lo que pasa, loco? ¿Por qué tú estás haciendo negocio con Vidal y con Henry Jiménez? Y me dijo, loco, mira, oye, graba esto. No, está grabado, está grabado. Me dijo, Andújar, es que yo siento que contigo yo no voy a llegar más allá de lo que yo he hecho. Loco, tú sabes lo que es. Ok, a ti nunca una mujer te ha pegado cuerno, una mujer que tú has querido pila. Claro, mami, a mí me pegaron cuerno, claro. Bueno, loco, mira, a mí me dolió así. O sea, yo entré en depresión. Yo cerré la oficina que yo tenía en Hudson Street, que tú me seteaste la computadora. Yo cerré todo. Yo estaba frustrado, amargado. Ahí era que trabajaba Ruso también, Ruso. Exactamente, Ruso. Que llegaba con la. Exactamente, loco. Nada. Se fue el tipo, me puse en depresión y vaina. Después me levanté. A los 3 meses me estaba llamando a Amalfi para trabajar conmigo. No. Todavía hace 2 años, Amalfi todavía me llamaba para trabajar conmigo. No. Porque nunca le fue como le fue conmigo. Porque no es lo mismo tú vender para ganarte un 10, un 15, un 25% que tú trabajar de corazón. ¡Pum! Míralo ahí, Amalfi. Ahí está Amalfi. Pero míralo ahí. Y él sabe que yo, oye, él me decía Maxi Pú y yo le decía a Amalfi Pú. O sea, era una relación, loco, una amistad. No, yo me recuerdo que por el Nextel. Hasta yo en un momento estaba celoso.
Loco, por el Nextel, yo me recuerdo. No, y mira, lo respeto lo que tú estás diciendo. Mira lo que él está diciendo, cosa de la juventud. Porque es verdad, éramos dos chamaquitos. Pero loco, yo me recuerdo, yo durmiendo en mi casa, acostado. Y a Marfi me llamaba, me decía, por el Nextel, tú sabes que eso sonaba en speaker. No, óyeme, yo tengo una anécdota de Amalfi, que él me tiraba en el Nextel, yo en el trabajo. Sí. Y yo tenía el Nextel mío en mi escritorio. Y tú sabes que los Nextel, cuando te tenían por el walkie-talkie, eran speaker. Sí. Yo en una oficina, ¿sabes? Todo el mundo trabajando en una computadora, y me salía, ¡pri, pri! ¡Maestro! Loco, oh, exactamente. Oye, yo durmiendo, yo me recuerdo que a Maxi me tiraba y me decía, Maxi, ¡pú! Y yo, diablo, mano, qué maldita vaina, este muchacho no me deja dormir. Y yo, dime, Amalfi, Amalfi, Maxi, pu, ¿qué tú haces? Entonces había un comercial en ese tiempo de un tipo que fumaba marihuana, que estaba tratando de explicar los daños que hacía el marihuana. Y el tipo hablaba de que, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sé yo qué? O sea, como una nota loquísima. Y Amalfi siempre me tiraba con esa. Ey, dime, Maxi, pu, ¿qué haces? ¿Qué sé yo qué? Loco, y nosotros éramos pana. Loco, sí, loco, Amalfi, mira, mío, los dos artistas que me han dolido más en la oficina, en mi vida, ha sido Amalfi y Alajaza. No te puedo decir lo contrario. Real. Bueno, yo por Alajaza no puedo hablar, pero Amalfi es mío. No, no, y Amalfi es bueno, loco. Mira, te estoy diciendo, él y yo nos saludamos y todo. Pero en referencia a trabajar juntos, no se puede, porque ya hay algo que... Yo no puedo trabajar un artista si no es con el corazón. No puedo, loco. Y mira, que a mí me critica eso todo el mundazo. Todo el mundo me dice, loco, preocúpate por tu dinero. Pero es que yo no puedo. Yo no soy así. No. Yo trabajo del corazón. Diablo, te la he madurado, mano. Diablo, te la he madurado encendido. Esto no es nada. Vamos a seguir. Yo estoy bebiendo y hasta que esa botella no se termine. Tú déjame ir al baño, espérate. Y el niño, loco, y el niño. Está acostado, déjame al baño. Estoy meando. Habla ahí. Sí, sí, mete mano, que ya tú tengo una edad que no puede esperar. Entonces, vamos a responder aquí, cosas. Te considero todavía. Ey, no, usted es mi hermano todavía, yo no puedo decir lo contrario. Andújar ama la azar. Roger Santos, no te calientes, que ya Chico Mambo no está en el medio y te puede ir mal. Y Tito Swing puede cuidarse. Tito Swing está con el chamo ahora. Tito Swing, un buen amigo, una persona bien. Dave, ey. Señores, usted ve ese que dice Dave Ross número 5, es el señor, el jefe de todas las gorras que se hacían aquí en los Estados Unidos. Primero fue el que empezó. Ese se llama Golden Uniforms, me recuerdo. Síganlo, búsquenlo, llámenlo, que ese tipo es bacano y brega. Espérense, no me escriban tanto, espérense, Amalfi. Y todavía el pipo, Elvin Flow, yo no sé quién es. Buena conversación. Smurf, mi hermano, lo máximo Productions, demasiado duro. Una persona que de verdad ha compartido conmigo como amigo. DJ Willy, that's my nigga. Callejero, tú eres mío. Y Tito Swing, mete droga. ¿Sí o no? Loco, Tito Swing. Tito Swing mete su cosita, pero eso es un secreto a voces. Sauri. Diablo, el mejor promotor del área de Brooklyn y Queens. Sauri Mama Juan, ese es mi hermanito. Y Énfasis, que lo que Énfasis, uno de los artistas más inteligentes que yo he manejado, pero es loco. DJ Wiz. Máximo, regresé. Mira, Máximo, la última vez que yo dejé aquí a una persona hablando fue a Fragancia. Fragancia, ¿cuál Fragancia? Del DLG, ok. Lo dejamos solo, pero fue porque me sacó de quicio. Pero ¡Randy! No, Randy Bocú, ese es mío. Ok. Diablo, pero yo tengo demasiado. This live has been amazing, bro. Loco, no, mira, óyeme, yo vine con este live, de verdad. Vine con yo dije, mira, la esposa mía no le gusta que yo haga esto live. Porque ella dice que siempre se arma un chisme al otro día. No, pero que... No, a sinceridad. Aquí perdona que te interrumpa. Entre nosotros existe una relación de mucho tiempo. So, yo, para coger una entrevista o un live y cogerlo como faranduleo o sensacionalismo,
It's not fair to you or fair to what I'm doing. I don't do that. Yo no ando buscando de que chiva, de que para buscar sonido. ¿Tú me entiendes? O sea, ahora, si una persona quiere soltar una vaina, suéltala. Oh, shit. Whoa, bam. Pero no dije que nosotros damos aquí, de que no, que trying to find, like, the angle para atacarte. You know, I allow you to tell your story. You come and tell it. You say it. I ask you questions. I tell you what I heard. And you address it. It's not my job to try to find if you're lying or if you're talking. That's not my job. ¿Tú me entiendes? My job is to ask you the question. That's it. No, loco, mira, como te dije, mi esposa odia que yo haga esto live. Porque siempre ha salido algo que al otro día sale con un chisme, una vaina. Pero no, yo le dije, dile que es friqueado. Yo le dije a ella, aparte de que es friqueado, que es una persona que me conoce desde mis inicios, yo sé que en entrevista yo voy a hablar con la verdad. O sea, yo voy a decir, si fulano entra, yo le debo 2 pesos. Sí, mi hermano, yo le debo 2 pesos. No hay problema. ¿Me entiendes? Porque eso es negocio. ¿Quién no te debe a ti? Sí, no. Oh, Andrés, no mencione a Andrés, por favor. No mencione a Andrés. Voy a obviar el apellido. No mencione a Andrés porque no te lo estoy preguntando. Pero que a todo el mundo... Andrés al tema debe cuánto. Ok, pero que todo el mundo tiene su cosita, loco. ¿Me entiendes? Pero por eso yo no soy un delincuente. ¿Me entiendes? El artista que diga que yo le debo 1 peso, al contrario, tiene que pensar, loco, ¿por qué Andújar me debe 1 peso? ¿Será que yo no soy rentable? Yeah. Normal, porque a mí no me ven a mí viviendo en una casa, en un penthouse, ni un Mercedes andando, ni nada. Yo soy un tigre tranquilo, loco. Normal, mira. Entonces, Dayan El Apechao, Rochi, Banda Gorda, Peñasuazo, Lírico en la Casa. Lírico en la Casa va a salir con un tema. Uf. Pero tú no te imaginas lo que va a pasar con ese chamaquito. Yo creo que el 11 de diciembre que va a salir el tema. Pero una cosa, un nivel que tú no te imaginas. Hey, David Social, mi hermano. What are you doing to keep these guys locked in? O sea, con toda la vaina que te han pasado y todos los artistas que... Contrato. El que no me firme un contrato, que no hable conmigo. Lamentablemente. ¿Tú sabes por qué me pasó eso, friqueado? Mi papá era un tigre que decía que el artista que no quería estar con él, que no esté. Que eso era como tener una mujer obligada y que porque tienen hijos. Mi papá decía eso. Pero lamentablemente el mundo ha cambiado. La cultura ha cambiado. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo un Rubby Pérez que te dice una cosa, te dice es verde y va a ser verde hasta el fin del mundo, a que venga uno de los nuevos. Pues no te voy a decir un Alajaza. Coño, loco, yo te amo a ti, loco. Yo te amo. O sea, yo te quiero abrazar y tú estás en New Jersey y yo estoy en Florida. Para que tú tengas una idea. I gotta come see you, bro. Sí, loco, coge para acá. Loco, you need to move down here. De verdad, loco. I'm New Jersey, bro. No, loco, óyeme. Eso mismo decía yo. Diablo, DJ Locomotora. Ese no te sigue a ti, ese entró por mí. No, él no me sigue. No. Locomotora es la vaina ahora mismo. Smurf, hay que hablar con Locomotora. Ahí está Smurf LMP, ese es mío, ese me sigue. No, ese es mi hermano. Loco, te estoy diciendo, Smurf y yo no tenemos una relación de negocio. No, ese es mío. Smurf y yo nos sentamos y hablamos. Normal, likewise. Nos fumamos una juca, likewise. Comemos. Bien. Entonces, Máximo, In closing, ya, pues no tenemos que ir ya. In closing, ¿qué es lo primero que te vas a comprar con el 500,000 de bullying? Te soy sincero, loco, y te doy una exclusiva. Dale. Con ese dinero de bullying, yo voy a comprar y invertir en el mismo bullying. Para que tú entiendas que mi corazón no es negro, loco. Yo no pienso en el dinero. Yo cojo ese artista ahora y meto mano. Como se debe hacer. Porque él es un buen artista. Él es un buen talento. He's really good, bro. I like him. Loco, es la verdad. Es la verdad. Y como te dije, te prometí que te iba a hablar con la verdad y te estoy hablando con la pura. Que no me conviene decir eso, pero es la verdad.
yo voy a meter, sí, claro, si él quiere, porque si él no quiere, cambio y fuera. Si él no quiere, entonces me compro una guagua, una Mercedes Benz. Que no, no, hey, cómate la Tesla, la Tesla. No, yo quiero comprar un Tesla, pero para el hijo mío. Pero de verdad, yo amo una jipeta que se compró Lírico ahora mismo. Yo estoy loco por llegar para Santo Domingo. Yo llego a Santo Domingo este fin de semana y lo primero que yo voy a ir a Nagua a buscar esa guagua. Tigre se compró una Mercedes Benz 2020, 0 millas, pero una vaina, una cosa preciosa. Yo estoy loco con esa guagua. I gotta pull up. Miguelito Águila y a Colita. No, hey, Colita le toca, obligado, le toca su Colita. Normal, no a Colita. Okay. All right. I mean, yo, we cover a lot. Exactamente. Sí, loco, no, y mira, de verdad, te agradezco mucho. Había mucha gente que me tiraron y me decían, loco, no te meten ese live, que ese tigre es el diablo. Y yo, pero que yo lo conozco. ¿Es verdad? Ay, no, espérate. De la mitad, de los $500,000, yo le tengo que dar la mitad a Tito de Yabú. Ese es uno de, oye, la mejor discoteca que hay en Filadelfia. Lamentablemente, para el que se cojone, que no me compre fiesta. Yo voy, ven acá, pero yo voy mucho ahí. ¿Qué discoteca es esa? Ey, no, es una discoteca, eso es otra cosa. Ah, de verdad. En Filadelfia, porque yo voy. De Yabú se llama. ¿En Downtown Philly? I don't know if it's Downtown Philly. No, es una Filadelfia, eso es Allentown. Yo no voy a la Benaguero. Yo voy a Allentown. Yo voy a Downtown Philly, a Time. Yo voy a vaina bacana, yo voy a vaina bougie, ¿tú me entiendes? Pero está bien, vamos a verlo. No, eso es en Allentown. Oye, ahora, dije Danny Mix. Danny Mix. Ay, Dios mío. No te confundas, Allentown no es Philly. No, yo lo sé, no, fue que me confundí, pero de verdad, Allentown es una vaina. El jefe W Production, compadre. A mí me sale una moña anduja. Oye, yo tengo muchos amigos aquí, loco. Y de verdad, le agradezco a cada uno de ellos, porque de verdad, han sido gente que con todo y los comentarios, y los chismes, y la vaina, siempre ha sido gente que ha estado ahí. Artística, W, Line, Choco, todo el mundazo. Mira, ahí está preguntando a alguien que en realidad es verdad, tienes razón, que está muy ignorando la pregunta de Dayan a la Pechao. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el futuro que tú le ves a Dayan? ¿Lo ves como el próximo Al-Hazard? No. Mejor que Al-Hazard. Coño. No, el tipo canta mejor que Al-Hazard. Y es mejor músico. Es mejor músico que Al-Hazard. O sea, tú le das un piano a ese muchacho y hay problema. O sea, Al-Hazard, pero papi, él llamó a Al-Hazard, lo llamaba a él para que le forme el grupo y sea el líder del grupo por algo, ¿eh? Oh, pues no fue más Johnny. No. ¿Qué más Johnny? Va a seguir. Más Johnny siempre ha estado con sujeto. Oh, porque yo vi una vaina que él estaba como acabando a Johnny. Maybe I had it wrong. No. Johnny hizo un comentario de que Dayan siempre ha hablado mal de él o algo así. Pero es que Johnny, y lo quiero, lo aprecio y es mi hermanito, pero Johnny tiene que entender que el sello del sujeto lo representa Dayan el Apechao. Él fue que creó esa fórmula, ¿entiendes? Después que Dayan se salió de ese grupo, claro, sujeto tiene su respeto. Sujeto es uno de los artistas que más dejan dinero en los Estados Unidos. Real, mambero. Pero tiene que saber y tiene que respetar que Dayan fue que hizo esa vaina. O sea, mira, por ejemplo, yo corro el publishing de Dayan y Dayan y sujeto hizo una canción, hicieron una canción que ni se promovió, que se llama El diablo, casualidad de la vida. Casualidad de la vida, nosotros lo soltamos, simplemente se soltó a las redes y ya, se puso en toda la plataforma y ya. Loco, ese tema ha pasado todos los temas que Dayan ha hecho, con views y con likes, y no se hizo nada. ¿Pero por qué? Porque es el sujeto y Dayan tienen una combinación que la gente le gusta. ¿Entiendes? Que no todos los bookings ni todos los managers les pueden decir eso. O sea, Ulloa, por ejemplo, ahora mismo, no sabe analizar eso que yo te acabo de decir. Porque Ulloa, cuando mira a ver, no sabe ni log into Instagram. Lamentablemente. Lamentablemente, papi, esa es la verdad. O sea, Ulloa todavía está en los tiempos de Guacarataína.
Ey, Ulloa es mío, Ulloa es mío. Ulloa, papi, Ulloa es mío también, nos llevamos bien. Ulloa es mío, pero lamentablemente Ulloa se quedó en 1963. ¿Entiendes? O sea, ese tigre no sabe ni que lo que de que two-step authentic vaina security. Ese tigre se confunde, se tira de un puente. Loco, pero ¿qué es esto? Se tira. Normal. Oh man, this is fucking this is... Ay, mi madre. No, no, pero Ulloa es mío. Ulloa, no, yo, loco, yo, mira, yeah. Ulloa está quillado conmigo. Porque yo... ¿También está quillado Ulloa contigo? Él, no, Ulloa no quiere saber de mí. Pero oye, ¿qué pasa? Ulloa tenía... No, yo no estoy borracho. Yo estoy bebiendo jugo de manzana, coñazo. Señor, yo te he prendido. Sí, no, no, tú siempre te has prendido. Óyeme, Ulloa tenía a Rochy RD. Rochy es un artista, el artista, uno de los artistas más esperados aquí en los Estados Unidos. Yo, he's dope, nigga. Yo, we're gonna have to do something. Loco, no, eso es otra cosa. De verdad. Ese chamaquito está bien. Yeah, we're gonna have to talk about him after we get off this live. William Fantastic. Dígame, hermano, pero que yo no estoy hablando feo, William. Yo estoy diciendo la verdad. Ok, vamos allá. Entonces, Rochy, ya, lamentablemente. Salud, mi hermano. Mamá Juana Live. Esto es Apple Juice, Mott. Mm. Entonces, salud, él tenía para a Rochy. Luca Callejero VIP, who is that? That's my nigga, yo. That's one of the best promoters right now in New York, in the Bronx. ¿Luca Callejero VIP? Yes, en tira fotos, tiene vaina fotografía, vaina video, ese es el tipo. Hay que llamar, yeah. Hay que hablar con él. Entonces, el friqueado del Bronx. ¿Eh? El friqueado del Bronx. No, tampoco así, espérate. Escúcheme, Callejero, yo lo quiero mucho, pero tampoco así. ¿Entiendes? O sea, es la verdad. O sea, friqueado viene siendo en Nueva York. ¿Cómo diablo? No, cuéntalo. Yo estoy retirado. Exactamente. Sí, no, ya, loco. Bueno, eso lo hablamos después. Entonces, Ulloa tenía a Rochy RD. No pudo hacerle la visa, le quedó mal, que whatever. Ok. Yo llamo a Rochy, logro hacer un negocio con él, un adelanto, una vaina. Bien, cerrado el negocio entre yo y Colita. Loco, Ulloa me llamó a los 3 días de que Rochy dijo que era yo, que era conmigo que venía. No, que porque usted hace eso, que usted sabe que yo tengo un compromiso. Y yo lo amé, le dije, Ulloa, usted tiene que hablar ahí con Rochy. Porque eso es como que la mujer mía me pegue el cuerno con friqueado y yo llame a friqueado y le diga, loco, ¿por qué tú te estás cogiendo la mujer mía? O sea, no tiene sentido. Pero Máximo, es lo mismo de que lo que te pasó a ti con Bulín. No, papi, espérate, es que Vidal no me llamó, ni yo llamé a Vidal. Yo llamé a Vidal para meterle la mano. Para romperle su boca. Pero tú estás en celo. No, en celo, papi. Yo lo estoy llamando porque recuérdate lo que te dije. Vidal me dio la mano 2 meses antes de anunciar que tiene a Bulín, felicitándome de que me iba a vivir bien. O sea, eso es otro nivel de hipocresía. Sí, porque eso es como el amigo tuyo que te está rapando con la jeva tuya, que te da la mano también. ¿Me entiendes? Diablo, bueno, es una bacana, tipo. Diablo, exactamente. Entonces, mi hermano, dígame, Peque, ¿qué es lo que? I'm just keeping it a buck. No, it's true. Pero no me llame a mí. O sea, Rochy y yo me recuerdo cuando yo le dije a Rochy lo que estaba pasando, Rochy se explotó de la risa. Rochy me dijo, no, pero que él sabe que lamentablemente, o sea, su tiempo, su carnaval pasó. Es negocio. Sí, es negocio, loco. Y mira, Rochy es un muchacho, aunque la gente lo vea como quizá otra cosa, Rochy es un muchacho bien loco, respetuoso, tranquilo. Loco, yo tenía un año y medio detrás de Rochy y Rochy nunca le quiso faltar respeto a Ulloa, pero Ulloa no resolvió y vino Massimito con el apoyo de Colita y la macó. So now, do you have antes del COVID, tú tenías giras montadas con Rochy? What were you doing for? No, a Rochy se le estaba haciendo el trámite del visado, pero lamentablemente todo está cerrado. O sea, ellos son un artista nuevo. Ahora mismo el consulado lo que está es renovando. Pero un artista nuevo no puede hacer visa. Es lo mismo que me pasa con los Ricardones. Uno de los mejores típicos de República Dominicana. Esos chamaquitos tienen una formación y una vaina que tú dices,
Cuidado, wow. Ey, ¿y no hay Grupo Nexo? No, no, papi. El Grupo Nexo vive en los Estados Unidos, no es lo mismo. Ah, o sea, no, los Ricardones ahí, son de ves. República Dominicana, de Santiago. Me pusieron a mí en Nexo y estoy... Pero no, para mí, Nexo está bien. Nexo, mira, para que tú veas. El típico aquí es para mí, típico urbano. No. Urbana es el número uno. La out verdad. Of New York, out of New York. Out of New York. Después le sigue el grupo de ahora. El grupo de ahora. Después le sigue Nexo. Y para mí, o sea, te estoy diciendo en fiestas populares, pero para mí Nexo es el mejor de todito, para que tú te claro. I like el grupo de ahora, bro. No, el grupo, mira, para que tú veas, nosotros hicimos una fiesta aquí y yo, a mí no me importa lo que pase ya después de este chat. Yo hice una fiesta aquí, nosotros compramos una fiesta, yo y Colita, del grupo de ahora, y perdimos hasta la forma de caminar, como decía mi papá. Nosotros perdimos hasta la forma de caminar, para que tú te claro. Perdimos. Oye, I want to do a party with them, bro. Ah, Max Banda es muy bueno. No, loco, mira, Urbanda es el mejor negocio ahora mismo. Yo estoy loco detrás de ese grupo, pero Roger no quiere ayudarme y ya. Y Chico Mambo le robó unos cuartos y ya ellos no creen en nadie. ¿Cómo? Óigame, graben este live y que me demanden mañana. ¿Qué vaina es? No, pero este es el mejor live que yo he hecho. Este es el mejor live que yo he hecho. Yo te lo dije, lindo. Te lo dije. Te lo dije, loco. Ese va a ser el mejor live que tú. Pero ven acá. ¿Qué pasó con Cigar Boss Lady? Desde que entró a Marvin después. ¿Qué pasó? No te metas con Cigar Boss Lady. Esa es mi hermana. ¿Está smoking a cigar? Óyeme, en esta vida, yo tengo 38 años. En los 38 años que yo tengo, hay dos personas que yo considero mi amigo y mi amiga. Colita y Aida. Cigar Boss Lady. O sea, esas son mis dos personas. Maestro, Tito, no me haga eso. Tito, no me haga hablar de Chico Mambo, porque Chico Mambo ya se fue para Colombia. Porque se tenía que ir, porque... Chico Mambo está en Colombia ahí. Chico Mambo, papi. No, es otro live, loco. Coño, pero tenemos media hora antes que nos tumba Instagram. No. William, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo simplemente estoy hablando con la verdad. Señores, nada, oye, ya le queda media hora. Vamos a despedirnos. Damn. Este fue el mejor live. Mi madre, sí. No, loco, no. El mejor live. No. Everything else, de verdad, else, mira, oye, yo lo que quiero que la gente entienda, mira, yo no soy chismoso, no me gusta hablar de otra gente, yo vivo en mi burbuja yo solo. A mí nadie me ha visto a mí de que andando con gente. Yo vine a este live para hablar la verdad. ¿Yo cometí un error? Sí, yo cometí el error. Friqueado me dijo a mí, loco, si tú vas a hacer este live, yo te voy a tirar duro. Y tú vas a tener que decir la verdad. A mí no me... Yo pregunté preguntas que yo pregunté la versión chisme. ¿Me entiendes? O sea, y te dije la verdad. Vaquero, sí, le quedé mal a Vaquero una vez, le pagué su cuarto. Vaquero, si no quiere hacer negocio con el mejor booking de los Estados Unidos, porque él no le da su maldita gana. ¿Cómo? Y porque a mí no me interesa ya. Ya. Normal. ¿Me entiendes? Chico Mambo, que sea feliz, Chico Mambo. Chico, loco. Oye, de los bookings que yo respeto, bueno, está KB para mí, ese tipo es el mejor en mercadeo, loco, de verdad. Tú sabes quién es KB, ¿verdad? Claro, es mi hermano, es mío. Loco, mira, para mí KB merece mi respeto. Él y yo nos llevamos bien. Que tenía Mozart y vaina. Exactamente, él y yo nos llevamos bien. Es mío. Él y yo nos llevamos bien. El chamo hace su trabajo bien. ¿Cuál fue el otro que te dije que yo respeto? Miguelito Águila ha cogido toda la lucha del mundo con toda esa ardita. ¿Existe o es secreto? Es que secreto no es lo mismo sin Miguelito. Si secreto algún día suelta a Miguelito, yo te garantizo a ti que cae, loco. Igual que cayó, lamentablemente, lo tengo que decir aunque esté aquí, igual que cayó a Marvin, porque es que hay algo, loco, y entiende. No, escúchame, de verdad, coño, loco, no estoy hablando de chisme, te estoy hablando de corazón. Loco, no, hay una cosa que se llama trabajar de corazón y trabajar por el dinero. ¿Entiendes?
Yo no pienso en comisión, loco. Mira, lo último que yo calculo es lo que yo me voy a ganar. Te lo juro. Y no, eso no, lo critica a mí, hasta mi mamá. Trust me, I know that feeling, bro. ¿Eh? I know the feeling, ¿Entiendes? Entonces, loco, cuando tú trabajas así, las cosas te van a ir bien. Porque tú tienes un manager que se mata por ti. A mí no había nadie que me podía hablar mal de Al-Hazar. Oye, hay un tipo, se me olvida el nombre ahora mismo, que invirtió $200,000 en Al-Hazar. El tipo del que tenía a Kiko Rodríguez era. No, él es del Alto Manhattan, él tenía una barbería, una vaina, se me olvidaba mucho el nombre. He was locked up. Bueno, ese tipo y yo nos juntamos en Fantastic una vez. Y yo al tipo le dije, oye, ¿cuánto que Al-Hazar te debe? Para yo pagártelo, para yo hacer un acuerdo de pago contigo. El tipo Andújar, no se mete en eso, que usted no conoce a ese muchacho. Y yo me puse enemigo de ese tipo. Ese tipo no fue inversionista de mi oficina. Exactamente, Frank, ¿qué se llamaba? Loco, yo me volví enemigo de Frank. Y cuando Al-Hazar me hizo lo que me hizo, me recuerdo que Frank me llamó y me dijo, te lo dije. Y no hay una cosa que más me encojone a mí en la vida, que yo tener que quedármele callado a un hombre, loco. Y yo me le tuve que quedar callado. Porque, ¿verdad? Me quedó mal. Me la hizo. Valor. Bueno, ya. Ya tú sabes. Este live estaba duro. Ahí entró un chismoso, un mujercita. Pero tú te das cuenta de que, mira, lo que tenían cuentas falsas se salieron. Porque le echamos el spray de cucaracha. Le dijimos, we were not going to answer them. And they left. TP Play, ¿qué es lo que es? Mi hermano, nada, cuando tú quieras, de verdad me gustó el live. Mi esposa me va a matar. Valor, ella que me controla, Liquid, me tiene que pagar $500, Colita me tiene que mandar 500. Los Ricardones, amiguita, no sé quién es ella, amiguita, los Ricardones vienen el año que viene, porque es que no se están procesando visas nuevas en República Dominicana. El consulado americano está cerrado hasta el 31 de diciembre. Allá. Y ahora la pandemia va a subir otra vez, o sea que no se sabe dónde vayas a parar, como dice mi socio Bulín. Diablo. Máximo. World Latin Star, mío. Marino López, mío. Te faltó lo de Colombia. ¿Cuál de las cosas de Colombia? No, yo no voy a hablar de chico. Va a seguir. Tú estás pasando. Bueno, Máximo. Social. David Social, ese es el Tony Bravo de Florida. De Orlando. Síganlo, mi gente. Se llama David Social. Síganlo, que ese muchacho es bueno y duro. Bueno, me fui. No, loco, o sea, ya te están diciendo que es hora de tú acostarte, loco. No, o sea, ya en 20 minutos se acaba Instagram. Team Master, ¿qué es lo que? Y no quiero reconectar porque ya tenemos 3 horas. Ok, no, pues está bien, loco. Pero si mira, tú quieres sacar los pies, está bien. La persona que no escucharon este live, que entraron tarde, tenemos, ¿cuántas? 677. Se metió como a casi 800 gente. Tenemos esta entrevista en YouTube. YouTube Acapella Podcast, lo pueden escuchar ahí y verlo en vivo. El audio también lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Google Podcast. Lo tenemos en todas las plataformas digitales. Y lo pueden escuchar mientras manejan de la capital a Punta Cana, porque son 3 horas. So de la capital a Samaná, de la capital a Punta Cana, you can hear this whole thing sin parar. Ahora, si es de la capital a Santiago, hay que parar, porque es 1 hora y media. O no, en la vuelta para atrás. Lo oyes 1 hora y media y después la vuelta para atrás. Normal. Hermano, anyway, no, muchísimas gracias, loco, de verdad. Veo que Jochi todavía amazing, está aquí. Bro. It was amazing. It was better than what I thought it was going to be honest. No, loco, like I said I was going to say the truth. I promised you that, y eso fue lo que hice. Mañana, el que quiera decir lo contrario, whatever. Pero I told you straight up, tengo lío. You're rocking with the number one podcast on the internet. No, there's somebody in this chat que nos está diciendo que terminemos los 20 minutos. Y es para que tú entiendas, papi, yo no te voy a dedicar 5 segundos, porque para mí tú eres la lacra más grande que existe en el merengue. Y te lo voy a decir claro,
el artista que toque contigo, que te use a ti, va a estar bloqueado en los Estados Unidos. Good night. Ya lo sabe. Ya. Papi. Óyeme, lo que, mira, lo que personas como esa no saben es que no hay que responder para bloquear. El bloqueo pasa detrás de las escenas. Lamentablemente, eso es privadas. Así. Y eso es lo que se está haciendo. O sea, de mi parte, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? En privado. O sea, la cosas que están pasando en privado y las conversaciones que están pasando en privado, no se habla, no se anuncia. O sea, ¿cómo que dicen de que soldado anunciado mata la guerra? Something like that. Sí. Guerra anunciado. Guerra anunciada, no muere soldado. Something like that. And you just gotta do shit on the low. That's it. And we know who we know, and it is what it is. Exactamente. Lo único que yo veo malo en él es que se arregló los dientes, se lo puso malo, se lo puso blanco para seguir fumando marihuana. Entonces yeah, mañana están amarillos otra vez. That shit is fake, though. That's not real. That's not real. No, no, no. Pero, o sea, explícame. Se blanqueó los dientes porque lo tenía amarillo. Entonces fuma y se le está poniendo amarillo. Entonces, please explain. Entonces, oye, espérate, porque eso fue un intercambio. Él no tiene cuarto para eso. Oh, míralo ahí. Guerra avisada no mata soldados. Exactamente. Gracias, David. Thank you. Entonces, espérate, déjame desahogarme. Entonces, el ticket tiene para hacer un intercambio, ¿verdad? Y anunciar al dentista que le hizo eso. I don't know why you're wasting your time on this clown. No, no, no. Pero nadie sabe de quién yo estoy hablando. Sabemos tú, yo y él. True. Ok. Entonces, ya para terminar, mi hermano, pay fucking child support, loco. Esos son tus hijos. Esos son tu maldito hijo, loco. O sea, si tú necesitas 100, 2000, 3000 dólares, llama friqueado porque yo no tengo. Bueno, si yo no tengo cuarto. Yo sí tengo cuarto. ¿Entiendes? Tengo cuarto. Claro, tú tienes cuarto porque tú hacías toda la fiesta bacana y metí un maldito DJ. Mete un maldito maricón. Óyeme, no, mira, óyeme, yo le iba a decir a él en otro día, yo le iba a responder que para él, yo le iba a decir a él. ¡Hey, DJ David! Voy para allá la semana que viene. Yo le iba a decir a él, te veo en Santo Domingo, pero para llegar donde mí, en Santo Domingo, hay que subir a los Cacicascos. Y da tu cédula para que el seguridad te deje pasar. My nigga, you can't pull up into my neighborhood. Óyeme. Los Cacicascos. Como te dije. Como te dije, loco. Valor. Que sea feliz y yo espero que le dure toda la vida. Loco, muchísimas gracias, de verdad.